buenos días en este viernes 20 de abril de 2018. Estas son las noticias. Diputados eliminan fuera al presidente y funcionarios. Las reacciones a la eliminación del fuero. En el municipio de Tulum hay desvío por más de 30 millones de pesos. La transición en Cuba es ilegítima, dice el jefe de la OEA. Rudy Giuliani se une al equipo legal de Trump en caso Russiagate. Mexicana busca ser diputada en legislatura de Canadá. Se atora en Senado ley de comunicación social. Me tienen en la punta de la lengua. Todo es Andrés Manuel. Margarita Zavala propone eliminar el ICR en salarios menores a 15 mil pesos. Anaya presenta su propuesta educativa. Miedo o MIT, el nuevo spot del priista. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días, mi querido doctor Rodrigo. Buenos días, Normita. Buenos días a todo el auditorio. Hoy estamos de manteles largos aquí en el municipio de Benito Juárez y básicamente en Cancún. Hoy se cumplen 48 años de la fundación de esta ciudad y de este destino turístico. Pues después, hace 48 años que alguien quiso detonar este lugar como un destino turístico y que ahora es el éxito que tenemos a nivel internacional. Un destino que, siendo muy joven, porque 48 años para una ciudad es joven. Por ejemplo, nuestra vecina ciudad de Mérida tiene ya cerca de 500 años, si no es que ya lo cerró. Imagínese, 500 años de Mérida o cerca de 500 años de Mérida contra 48 años de Cancún. ¿Pero qué cree usted? Tenemos nosotros más vicios en nuestra ciudad y más problemática que ellos, habiendo tenido la oportunidad de desarrollarla porque venía de cero. Mitad, por lo que decías ayer, Norma, de que nunca se esperaron este crecimiento tan rápido y la planeación era para algo más chico. Y la otra también, hay que decirlo, la ambición desmedida que hizo que se hicieran muchas cosas irregularidades. En fin, 48 años con muchas expectativas, con muchas promesas y sobre todo con muchas esperanzas. Así es, muchas esperanzas en este destino. Que bueno, lo que se planeó en su momento de ser una ciudad, un destino turístico, en el que en el mismo año o en el mismo fue que se detonó también Los Cabos. También Los Cabos, y que pues no tiene otra dimensión muy diferente a Cancún. Así es. Uno de los que, vamos a decir, de los fundadores que creyeron en este destino y que planearon ser lo que ahora es Cancún, obviamente el señor Enrique Savillá, que es el padre de Cancún, así lo llaman incluso algunos de los pioneros aquí en esa ciudad. Él en esa época que era Infratur era una dependencia de gobierno federal en donde invertía en lugares en todo el país y en donde pusieron el ojo desde la época de Luis Echeverría Álvarez. Y supo, bueno, una de las cosas más connotadas precisamente de Enrique Savignac, no solo es la idea de tener un desarrollo como Cancún, sino haber sabido vendérsela muy bien al presidente, como tú decías en ese momento, al presidente Luis Echeverría Álvarez, y también saber cómo coordinar e interesar a los que iban a poner el dinero, que eran los banqueros, para que esto realmente sea realidad. Por eso se le decía en su momento a Cancún, Cancún sueño de banqueros, porque se le vendió el sueño. No es que ellos hubieran tenido la idea, pero no. Se les supo vender bien la idea a los banqueros para que ellos también se interesaran en aportar el dinero. Y bueno, Luis Echeverría sí estuvo muy interesado
Y bueno, esto hizo y demuestra cómo una iniciativa privada que sabe mover las voluntades políticas puede hacer mucho. Bueno, no una iniciativa privada, porque él trabajaba para el gobierno, pero supo combinar a la iniciativa privada y interesar a los políticos, ¿no? Porque Enrique Sabiñac no era un político, era más un alguien que era más técnico en su trabajo y supo interesar bien al presidente. Y bueno, pues aquí estamos hoy todos en Cancún. Así es. Por lo pronto, si usted nos escucha y nos ve desde este lugar paradisíaco que es Cancún, dése una vueltecita ahí en este fin de semana al Palacio Municipal de Benito Juárez, donde se encuentra la Línea del Tiempo, un trabajo formidable que ha hecho estudiantes de la Universidad del Caribe, para que usted vea cómo se ha ido desarrollando este destino y lo que era Cancún en sus inicios y lo que es ahora como destino turístico. Así es. Bueno, pues vámonos con las portadas nacionales, lo que publica el periódico Reforma. Solicitan en Trife 6 blindadas más. Explican magistrados que necesitan máxima seguridad en el actual entorno y solicitan 6 camionetas blindadas de estas Suburbans blindadas más. Por un lado nos dicen que todo está controlado, que vamos a tener unas elecciones pacíficas, que todo va bien, y después resulta que el Trife dice que como están las cosas, necesitan 6 blindadas más. En fin, eliminan diputados fuero al presidente. Ahora ya están previendo que haya cambio de presidente y por si las dudas le eliminan de una vez el fuero al presidente. Pretenden ONGs poner agenda contra corrupción. Esfuma ICA el ahorro de burócratas. Y también viene una nota de una baleada que hubo en la Ciudad de México al estilo narco. En fin, estas son las principales noticias en el periódico Reforma, Corazón de México. El periódico El Universal, lo que también publica en su portada, universidades a candidatos no es más de lo mismo. Rectores urgen cambio estructural en educación. Se reunirán con los aspirantes el 3 y 4 de mayo. Ya no es suficiente continuar haciendo mejor y más de lo mismo. Tenemos que repensar nuestro proyecto educativo. Esto es lo que dicen algunos de los rectores de las universidades. Si el gobierno me apoyara, ya estaría en la boleta, Ríos Peter. Y bueno, después el aspirante independiente a la candidatura presidencial no duda en llevar su caso a organismos internacionales. Si no se respetan sus derechos políticos y aseguran que si el gobierno federal lo estuviera apoyando, ya estaría en la boleta electoral, a diferencia de Jaime Rodríguez, el Bronco. Encargada de zona, Divas vuelve a prisión. Y es que el juez de control determinó regresar a prisión a Evelyn N., administradora de la página de Score Zona Divas, por su presunta responsabilidad en la explotación sexual contra mujeres extranjeras. ¿Dónde quedó la fortuna de Cantinflas? Un artículo que trae hoy también el periódico El Universal. A sus 25 años de su muerte, no se sabe de los 70 millones de dólares que amasó este actor mexicano de la época de los 50s, 60s. Bueno, ahí tiene usted, Cantinflas amasó en toda su carrera 70 millones. Así es. 70 millones de dólares. Un actor súper exitoso y también un hombre de negocios. Totalmente. 70 millones en toda su vida, ¿eh? Imagínese. Bueno, hoy en día viene un exgobernador y cuando sale tiene miles de millones. Imagínense la diferencia. Pero bueno, Excelsior, el periódico Excelsior, pasan charola a nombre del PRI. El dólar barato desató compras especulativas. Reconocen a México por su esfuerzo antinuclear. Uy. Tenemos un esfuerzo antinuclear. Krauss está contra el poder total. Demandan acciones a 7 meses. No sé qué es eso. Será fiel el legado de Castro. Seré fiel al legado de Castro, dice el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel. Ejecutan a uno frente a colegio. Esto es básicamente lo que nos dice el periódico Excelsior. Así es, y Milenio en su portada también destaca el día de hoy
Con candidatos ni pleito ni romance, dice Coparmex. Y esto después de ayer hacer sus declaraciones en cuestión del tema del aeropuerto de la Ciudad de México, de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Implicados en desfalco facturarán el taxi aéreo. Uno fue director de crédito de Sonora con Guillermo Prades. Durazo lo contrató, dice, después del escándalo del vuelo que hizo Andrés Manuel López Obrador en el estado de Sonora. Hasta siempre, comandante, una foto en donde se encuentra el señor Raúl Castro y donde está Miguel Ángel Díaz Canel, que ayer asumió como jefe del Partido Comunista de Cuba hasta 2021. Ayer asumió ya Miguel Díaz Canel, quien ofreció actualizar el modelo económico para ese país, Cuba. Pero siempre diciendo, seré fiel al legado de Fidel. Sí, bueno. Modernizar, voy a hacer, seré fiel al legado de Fidel. Así es, declaraciones de del señor de la Madrid, secretario de Turismo, dice, en breve, nuevos pueblos mágicos. Hoteleros invertirán más de 700 millones de dólares en 2 años. Esto es lo que declara el señor de la Madrid, secretario de Turismo Federal. Eso es lo que publica el periódico Milenio en su portada este día. Y lo que nosotros publicamos aquí en Luces del Siglo. Luces del Siglo, activa persecución contra delincuentes. Implementa el Instituto Nacional de Migración operativos y detiene a criminales extranjeros. Durante las últimas semanas, los agentes del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo han estado muy activos en la persecución y detención de peligrosos criminales de origen extranjero que eligieron al Caribe mexicano para esconderse. Nos hablan de la detención, por ejemplo, ahora en el 2018, de un multihomicida estadounidense, de un soldado cubano por deserción. Pues ese no es un delincuente, bueno, para las leyes sí es delincuente el que se sale del ejército, pero en fin. También detuvieron a Iván Fornarni, italiano, que era parte del narcotráfico, y a Cristian Michel Longo, también estadounidense, con cargos de homicidio de esposa y 2 hijos. También en Luces del Siglo denuncian desvío por 30 millones de pesos en Tulum. Estas irregularidades por más de 30 millones de pesos en la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2017 del Ayuntamiento de Tulum fue denunciada por el séptimo regidor Raúl Enrique Rodríguez Luna. Eliminan fuero por unanimidad, eso allá en la Ciudad de México. En defensa de Trump, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, abogará por presidente de U en este caso. Y también consigue amparo Romanillos. Claudia Romanillos Villanueva es directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, presentó un amparo. Es contra la orden de aprehensión, pero esto no la exime de que se sigan las investigaciones y que incluso se le acredite alguna otra responsabilidad por la que pudiera ser detenida. Esto es lo... y por supuesto, en la primera plana de Luces del Siglo, el aniversario 48, de 48 años cumple hoy Cancún, como una ciudad joven, pero con achaques de viejito por sus problemas sociales y de infraestructura, coinciden empresarios y académicos. Fíjate que en esta nota principal que traemos el día de hoy en Luces del Siglo, esto es respecto a que el Instituto Nacional de Migración, aquí básicamente con su delegación en Quintana Roo, platicaban algunas autoridades o servidores públicos de esta dependencia que la migración de personas con antecedentes penales que llega aquí a este destino turístico es ya algo sistemático en donde se vienen a esconder. Y ha habido en los últimos, años, mucho más revisión en cuestión de todas esas personas que con antecedentes penales en sus países de origen han pisado suelo quintanarroense debido a varios factores, entre ellos la inexactitud de la expedición de permisos de visas de parte del Instituto Nacional de Migración, que además reconocen, y la falta de una eficaz y eficiente vigilancia
de este tipo de extranjeros una vez que ingresan al país generalmente de manera ilegal. Las propias estadísticas del Instituto Nacional de Migración, en las últimas dos décadas, varios casos que han trascendido a nivel internacional, como por ejemplo la detención del estadounidense Christian Michel Longo, quien permaneció refugiado en cabañas de la ciudad de Tulum, acusado por asesinar a su esposa y sus tres hijos. Esto venía ya en una investigación directamente de parte del FBI. O sea, por las circunstancias de nuestros destinos y de nuestro estado, de verdad hay muchísima gente extranjera con antecedentes penales, muchos de ellos muy graves, que vienen a esconderse aquí a Quintana Roo. Y evidentemente, pues no tenemos, no hay digitalización en todo lo que son la área de pasaportes y de conexiones con otros países, precisamente para poder. La tecnología nos hace difícil detectarlos, pero qué bueno que se estén poniendo las pilas y que se las pongan no solo con los delincuentes. Cancún y Quintana Roo en general, pero especialmente el municipio de Benito Juárez y el de Solidaridad le sigue, está lleno también de muchísimo extranjero ilegal y no pasa nada, incluso profesionistas. Usted ve médicos de todas las áreas, muchísimos médicos, principalmente de cubanos, muchos legales, trabajando bien, siendo parte de la sociedad, pero muchísimos ilegales. Y aún así no solo están ilegales en nuestro destino, sino además están trabajando. Entonces, bueno, las autoridades de migración tienen que estar muy, muy pendientes, precisamente también para darle certeza incluso a todos los extranjeros que ya están aquí de forma legal. Ese es un reportaje que no se lo pierda el día de hoy en Luces del Siglo, con el tema de, pues, en contra de delincuentes, vamos a decirlo, internacionales, y que bueno, ahora el Instituto Nacional de Migración ha implementado operativos a todos estos criminales extranjeros. Digo, qué bueno, pero también hay que meterle también aquí el aro a todos estos criminales nacionales y locales que tenemos. Pues sí, pero bueno, ahí está la cosa. Y bueno, la nota del día que fue ayer fue la eliminación del fuero al presidente y a funcionarios. La Cámara de Diputados aprobó ayer eliminar el fuero constitucional al presidente de la República y funcionarios de los tres niveles y órdenes de gobierno. 370 diputados votaron a favor y cero lo hicieron en contra. En la histórica votación fueron reformados, por si usted se sabe y conoce a los artículos 17, 61, 72, 108, 110, 111, 112 y 114. Entre los fundamentos, la Comisión de Puntos Constitucionales estableció que es necesario erradicar la posibilidad de que un servidor público se valga del fuero como figura institucional para emplearlo como un escudo ante prácticas de corrupción o de conductas delictivas. En pocas palabras, es necesario erradicar lo que ya muchos servidores públicos hacen. Así es, y bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales consideró también que el modelo de democracia representativa ha llegado a su obsolencia y sus resultados han generado un fenómeno llamado partidocracia, donde el sistema ha generado que los intereses de los partidos políticos estén por encima de los ciudadanos. Bueno, pues qué bueno que la Comisión de Puntos Constitucionales finalmente se dio cuenta de algo que todos los ciudadanos sabíamos. Vale la pena recordar a nuestros seguidores cuál fue el objetivo original del fuero. El fuero fungió como un contrapeso para la libertad de expresión e independencia de los legisladores. Buscaba prever un equilibrio entre los poderes, así como salvaguardar a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Pero como ya sabemos, esta figura devino con el paso del tiempo en motivo de impunidad y corrupción. Así es. Y bueno, tenemos en pantalla el texto final que fue votado por unanimidad en el Pleno de San Lázaro y que pasará al Senado para continuar el trámite legislativo. Este es lo que ayer se modificó en la Constitución de nuestro país. Aclaremos que la expresión o palabra fuero como tal no existe en la Constitución. Nuestra Carta Magna habla de declaración de procedencia. De ser aprobada en el Senado y luego por la mayoría de los congresos estatales,
Esta reforma alcanzará también a los estados. En pantalla tenemos la famosa letra chiquita, los famosos transitorios. Veamos. Son los que estaban. Esos son los transitorios. Ahí están los transitorios. Ahí usted puede ver. Eso es lo que más o menos decía en el tema de lo que no se tenía que hacer y que, bueno, finalmente se hizo. Más adelante aquí en el SD Noticias tendremos una entrevista de telefónica para hablar con el diputado federal Carlos Gutiérrez, para hablar ampliamente sobre este tema y sobre los plazos en los que finalmente entre en vigor esa iniciativa, porque efectivamente ayer se votó en San Lázaro, pasa al Senado de la República todavía su votación, y posteriormente, una vez que se apruebe por parte del Senado, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, y ahí se dice en qué momento entra ya en vigencia esa modificación de los artículos. Bueno, pues este es es un paso, dijéramos, también contra la corrupción que se ha vivido y que se ha tergiversado de alguna manera todo este término llamado fuero, que finalmente fue como una carta de avalar la corrupción. Pues que sí. Así se prestó básicamente. Sí, además, bueno, lo hemos visto hasta la fecha, ¿no? Salen los exgobernadores y se quieren ir de senadores o de diputados inmediatamente, precisamente para estar protegidos por este fuero, cosa que se ha dado muchísimo en este país, y bueno, en teoría eso está próximo a acabarse. Sí, es de cuenta que se van y se atrincheran desde la Cámara de Diputados o del Senado, precisamente para que no ser arrestados. Pues por las instancias, en el caso de la PGR. En lo que se enfría lo que hayan hecho. Y bueno, hemos tenido un sinfín de funcionarios que se han pasado años de diputado a senador, de senador a diputado, de senador, así, en mesa de ping-pong, para estar precisamente protegidos. Bueno, aquí lo tenemos, el exgobernador Félix González Canto, que precisamente buscó una candidatura al Senado, llega a ser senador, y que después de todos los desvíos de recursos que se han hecho aquí en su administración y de él mismo, bueno, pues tiene este fuero hasta que termine su periodo de senador, que termina precisamente pues en septiembre de este año. Y se hablaba mucho precisamente de que estuvo buscando una diputación federal, la cual no consiguió, pero bueno, de todas maneras, ni para qué, si ya ahora ya no hay fuero. Y obviamente esto tuvo muchas reacciones, esta decisión esta votación de parte de los diputados allá en San Lázaro, y de inmediato los candidatos, partidos y especialistas se colgaron la medalla y se congratularon por la eliminación del fuero. En Twitter, por ejemplo, la tendencia la marcó José Antonio Mí, quien se adjudicó la eliminación del fuero con el hashtag Leymit. Primero, ya no faltan los aprovechados. Primero nadie quería, ¿no? Revisemos ahí la pelearon. Y ahora que se da, entonces todo mundo es el que la propició, el que la apoyó desde siempre. En fin, ya ve cómo es esto. Dicen que el éxito tiene muchas madres. Así es. Sí, la derrota el está fracaso, huérfana. Nada. La derrota es huérfana, dicen. Así es, precisamente. Y vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos en breve a LCD Noticias, Adicción por Informar. La sección de modas. Inspirada en las más bellas flores, la famosa firma Intimissimi hace una oda a la antigua lencería europea con Botticelli Spring, la nueva colección con la cual ilumina la primavera. Esta propuesta se caracteriza por su romanticismo y delicadeza, lo cual se ve plasmado a través de rosas y capullos bordados en exquisitas piezas con remates de encaje y lienzos en rosa empolvado, creadas para que te enamores de ellas. Encontrarás desde sujetadores tradicionales hasta tipo halter y braletes, pasando por femeninos conjuntos realizados en satín y adornados con estampados botánicos que brindan una frescura inesperada. También cuenta con una amplia gama de bragas de tiro alto, francesas y de corte brasileños como tangas.
repletas de detalles sensuales que te harán sentir segura y bella en cualquier momento. La actriz Sofía Loren luce espectacular a sus 83 años y es toda una inspiración para actrices mexicanas. Súper emocionada de conocerla, de verla de cerca y muy contenta. El evento, la verdad, desde ahorita se ve espectacular, así que agradecida por la invitación. Y para otras celebridades, era la segunda vez que veían a la estrella italiana ganadora del Oscar. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace unos años aquí, justamente en el Museo Soumaya. Pues es increíble acercarte a mujeres con una trayectoria de ese tamaño, una presencia. Digo, en este tipo de eventos tampoco puedes decirte mucho, pero sí, la presencia de la mujer es increíble. La actriz fue la imagen del desfile de alta costura de Dolce & Gabbana en México. Muy buenos días, queridos radioescuchas, muy buenos días Norma, Rodrigo. La reflexión del día de hoy continúa sobre la situación en Siria. ¿Por qué este seguimiento que le estoy dando al tema de Siria? Porque creo que ahí es donde se está jugando realmente el futuro del proyecto de nuevo orden mundial, que se establezca los nuevos balances que se van a establecer entre China, Estados Unidos y Rusia. China y Rusia en una alianza económico-militar, mientras Estados Unidos encabeza a todos los países que conocemos como Occidente, en particular Gran Bretaña, Francia y un poco más de lejos Japón y Alemania. Lo que sucedió el fin de semana pasado, que ya estábamos previendo, era la intervención, una acción militar occidental en Siria a partir del supuesto ataque con armas químicas en Duma, pues en realidad se convirtió en un simulacro. De hecho, en el periódico así titulé mi colaboración semanal, un simulacro, porque en realidad fue más bien una operación de relaciones públicas para salvar la cara. Pero lo que resultó interesante de todo este acontecimiento fue la manera en que supuestamente las defensas sirias pudieron derribar 71 de los poco más de 100 misiles lanzados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. 71 es un altísimo porcentaje de éxito para detener un ataque de estas dimensiones. Pero lo más sorprendente de todo es que se supone que lo hicieron con armamentos muy antiguos, armamentos que datan de todavía la Unión Soviética, y que son los antecedentes de unas armas más novedosas, como es el sistema antiaéreo S-400, que ahora se convirtió en la joya de la corona, y que es un tipo de armamento que incluso aliados de la OTAN, como Grecia y Turquía, quieren, los Emiratos Árabes Unidos, y sobre todo la India. En el caso de la India hay toda una cuestión muy interesante, porque a partir de las sanciones económicas que impusieron Estados Unidos a los rusos, las sanciones se extenderían también a todos aquellos países que compren armamento ruso. Si la India, Turquía y Grecia lo hacen, tendrían que recibir sanciones por parte de un aliado fundamental como es Estados Unidos. La situación ahí vuelve a enrarecerse un poco más. Bueno, yo creo que hasta aquí mi colaboración. Les mando un abrazo. Muy buen día. Un buen punto que nos hace una reflexión Abraham Guerrero, colaborador de esta casa editorial. Pues sí, acuérdense que no estamos solos cuando hablamos de nuestro país, realmente somos un satélite en todos los intereses mundiales, y es muy importante este análisis
porque sí se están gestando ya dos polos. La hegemonía americana está rota y bueno, ya la unión de China con Rusia, con también coqueteando muy, muy fuertemente con India, Pakistán, imagínense Pakistán y Grecia y la India ya echados completamente a favor de los rusos si los americanos los sancionan. Ahorita ellos tienen una posición privilegiada porque ahora sí que le pueden decir a los Estados Unidos, a ver, sancióname. Le voy a comprar a los rusos, a ver, sancióname, porque la balanza está tan medida que si ellos se ponen ya de plano del lugar del lado de los rusos y los chinos, le cuatrapean los intereses a los americanos. Entonces, imagínense, es cuando uno solo tiene un voto, pero es el de en medio, se vuelve el más poderoso, ¿no? Totalmente, así es, ya no son los tiempos de antaño, dijéramos. Sí, ya esa hegemonía americana está rota. Se perdió, y acuérdense, no solo es por cuestiones geopolíticas, ¿no? Sino de cuestiones de dinero. Acuérdense que ya los chinos están encima, comprando, ¿sí?, y exigiéndole a los árabes y a todos, yo ya no te compro en dólares, te compro en moneda china. Pero la moneda china, ¿qué crees? Yo ya te la respaldo con oro, ¿no? Entonces le decían a los rusos, te voy a comprar ahora tu petróleo con yenes. Oye, no, ¿cómo con yenes? Sí, no te preocupes, en el momento que quieras yo te cambio los yenes por oro, ¿no? Lo que la moneda americana ya no tiene, no está respaldada por oro. Entonces eso le está dando una ventaja muy fuerte a la economía china, en el sentido de que su dinero, el papelito chino, sí sigue estando como eran antes las monedas, que en teoría eran representantes del oro, nada más que tú no andabas trayendo el oro. Y la economía americana ya no es así. Estaba respaldada por ser la moneda con la que se compraba el oro. En el momento que ya no es, el petróleo. En el momento que ya no es la moneda con la que se puede comprar, moneda con la que se puede comprar el petróleo, pues entonces queda fuera. Entonces aquí vamos a ver cosas muy interesantes y muy bamboleantes también para nuestra economía. Sí, además es muy riesgoso también el que se esté jugando de esa manera el gobierno americano. En cuestión precisamente de este debatir, dijéramos, y más con ahora con los chinos, ¿no? No en balde, ya Trump está teniendo pláticas de paz con Norcorea, a la que andaba amenazando muy, muy machito. Lo digo así porque así era la actitud, ¿no? De muy machito, ¿qué? Pues ahora ya están en pláticas de paz con Norcorea. ¿Ah? No es casualidad. No, que tan valiente, bueno, en fin. Así es, y bueno, ahora sí que yéndonos al ámbito local, lo que sucede en Quintana Roo y básicamente en el municipio de Tulum, que es de los municipios de reciente creación, el séptimo regidor del ayuntamiento de Tulum, Raúl Enrique Rodríguez Luna, denunció desvíos por más de 30 millones de pesos en la cuenta pública del ejercicio 2017. Asegura haber realizado las observaciones para que el Congreso de Quintana Roo tome en consideración los elementos que prueban estos desvíos. Declaró que le causaron impacto, entre otras cosas, algunas facturas por compras para una verbena popular en la que se gastaron más de 2 millones de pesos en tacos, arreglos florales y servicios de baños públicos. Eso fue precisamente el día, la noche mexicana del 15 de septiembre. Así es que imagínese usted lo que se gastó, 2 millones de pesos en una fiesta. Qué bueno. Para el pueblo, dijéramos. Que si ya sería escandaloso decir, oye, ¿cómo te gastas 2 millones de pesos en una fiesta para el pueblo cuando hacen falta tantas cosas en el municipio? Pero la realidad aquí es que no se han de haber gastado los 2 millones, se han de haber gastado 500,000 y el otro millón y medio venga para acá. Entonces es donde tienen que venir las explicaciones y qué bueno que este regidor haga esta denuncia. Pues es parte de su trabajo. El que finalmente no haya este tipo de revisiones en las cuentas públicas. Vamos a escuchar el audio de esta nota. Una serie de irregularidades. La semana pasada, 30 millones de pesos en la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2017 del Ayuntamiento de Tulum fueron denunciados por el séptimo regidor Raúl Enrique Rodríguez Luna. Los desvíos, asegura el funcionario de extracción perredista, fueron realizados a través de servicios de proveeduría. Rodríguez Luna explicó que el viernes de la semana pasada fue analizada y aprobada la cuenta pública de 2017, en la que se valoraron los ingresos y gastos de los recursos municipales. Indicó que luego de la revisión,
recibió un sobre de manera anónima con documentos y facturas que comprueban las irregularidades, ya que estas fueron corroboradas en la aplicación del Servicio de Administración Tributaria. El funcionario dijo que una de las personas que es contratada para diversos servicios es Rosa Yasmín Pereira Aguilar. Algunas de las facturas que causaron impacto fueron las compras para una verbena popular en la que se gastaron más de 2 millones de pesos en tacos, arreglos florales y servicios de baños públicos. Esa misma persona, Yasmín Pereira Aguilar, provee servicios que van desde alimento para caballos, trofeos e incluso internet. ¿Cómo una persona con una razón social o persona física tiene capacidad o la infraestructura para poder dotar de internet a todo el municipio? Entonces ya son muchas suspicacias al respecto. Prendió focos rojos y puse sobre la mesa ese tipo de operaciones que se estaban llevando a cabo. Desafortunadamente, no tuve el apoyo en el cabildo y me mayoritearon, dijo el regidor Rodríguez Luna. Por esos hechos, realizó las observaciones para que el Congreso de Quintana Roo tome en consideración los elementos que prueban los desvíos. El regidor perredista dijo que la misma persona ejecuta diversos giros comerciales para ofrecerlos en el gobierno municipal de Tulum. Lo extraño es que el domicilio fiscal que registró Pereira Aguilar para su localización está en Mérida, Yucatán, y es un sitio abandonado. Además, la mayoría de las concesiones a esta persona fueron por adjudicación directa, sin proceso de licitación pública como deben realizarse por ley. El también presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social mencionó el caso de otras facturas usadas para las presuntas irregularidades, como el caso de la empresa Constutinova SADCB, que elaboró el Plan Municipal de Desarrollo equivalente a 6.250.000 pesos. Rodríguez Luna explicó que en el gobierno de Tulum ya existe un área con facultades para elaborar este tipo de instrumentos municipales. Para LSD Noticias, Jorge Marín. Pues ahí está la nota respecto a este desvío de recursos de este municipio. De veras que no tienen vergüenza, diría. No tienen vergüenza, y en este ejercicio es donde se tendrá que poner a prueba precisamente el apoyo de la sociedad, ¿no? Nos pasamos quejándonos de funcionarios corruptos. Y bueno, cuando un funcionario se da cuenta de algo, alza la voz, incluso en este caso hace una denuncia, fíjese cómo se va quedando solo, ¿no? Todos los regidores, que esto se tenía que haber resuelto en un ámbito municipal, porque en teoría todos los regidores tenían que haber dicho, ah, caray, déjame ver eso, vamos a ponernos de acuerdo, y ellos tenían que haber exigido en el ámbito municipal que se aclare todo esto. Pero todo lo contrario, todos los regidores se hicieron los locos, seguramente porque si le rascan al asunto, ahí hay muchas complicidades, muchos beneficiarios, y bueno, hay uno que se echa el tiro, como se dice comúnmente. Bueno, pues si la sociedad no lo apoya, si la sociedad no lo hace fuerte, si la sociedad no reconoce que él está defendiendo los intereses de todos y se pone detrás de él, pues esto no va a llegar a mucho. Y entonces después no nos quejemos, porque además él va a ser víctima de una vendetta, se le van a echar encima a todos los demás y ahí va a quedar el asunto. Entonces, importante este tipo de observaciones, porque los que quieren hacer algo bueno dentro de las administraciones, si no tienen el apoyo social, nunca van a poder. No, y aquí el llamado precisamente la presidenta municipal de este municipio, a la señora Romualda Azul Camal, que bueno, además de que de esta desviación de recursos ha dado mucho de qué hablar su administración básicamente, y donde también se han señalado cuestionamientos de no solamente la desviación de recursos, sino algunos contratos incluso que se han dado a familiares de la presidenta municipal. El caso de esta desvío de recursos por lo de la fiesta que se mencionaba es para la señora Yasmín Pereira Aguilar, que dicen que es su pariente. Sí, y esto es la punta del iceberg. Aquí estamos hablando del desvío por esto que nos decía de 2 millones, es de por una verbena, ¿no? Pero bueno, ahí viene la punta del iceberg. Si se empieza a hacer una investigación seria, bueno, pues ya se está hablando de más de 30 millones de pesos. Sí. En fin, Emiliano Ramos... regresa Emiliano Ramos al Congreso después de su impugnación a la designación de Chanito Toledo, pero asegura que ello no significa que haya claudicado. De hecho, asegura que apenas empieza lo bueno. Muy bien. Vamos al audio. El diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Emiliano Ramos, aclaró que su retorno al Congreso de Quintana Roo no debe ser interpretado como una claudicación a la impugnación de José Luis Chanito Toledo como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, y adelantó que presentará un nuevo recurso con más datos de prueba ante el Tribunal Electoral del Estado. Como te dije, apenas empieza lo bueno. No hemos claudicado ni nuestro regreso significa que nos dimos por vencidos.
No estamos tampoco aferrados a un cargo. Lo que buscamos y vamos a pelear hasta sus últimas instancias es poder restaurar la legalidad y la lucha contra el borjismo representado por Chanito Toledo. Que no haya confusión. El peligro no es solo que Chanito sea candidato o llegue a la presidencia municipal, sino que con él llega todo un grupo que hizo mucho daño al Estado y que de ninguna manera puede ser restaurado, sostuvo. Explicó que luego de su partido, el de la Revolución Democrática, resolviera declarar infundado el recurso de impugnación que presentó por la designación de Toledo Medina como candidato, está por preparar un nuevo juicio ante el Tribunal Local o la Sala Regional para demostrar que el diputado federal con licencia no cumple los requisitos que marca la ley. Como lo he dicho en otras ocasiones, Chanito no cumple ni con la residencia ni con la vecindad de 5 años que marca la ley para poder ser postulado como presidente municipal. Si él declaró que lleva 7 años de vivir en Cancún, entonces quiere decir que en 2014, cuando se postuló como diputado, hizo trampa, porque presentó documentos oficiales que acreditaban su residencia en el municipio de Solidaridad. Entonces, o hizo trampa esa vez y lo está reconociendo, o está mintiendo ahora, aseveró. Ramos Hernández asumió que se siente vulnerado por la propia dirigencia estatal de su partido, representada por Jorge Aguilar Osorio, a quien acusó de aliarse para impulsar la candidatura de José Luis Toledo, junto con el candidato a senador Julián Ricalde, como una presunta confirmación de que trabajaron a favor del entonces gobernador Roberto Borge. Para LCD Noticias, Jorge Marín. Ellos están de ahora sí que denunciando entre perredistas esta declaración que hace Emiliano Ramos. Bueno, pues también ayer precisamente por parte de la del YECRO lanzaron una denuncia en contra precisamente de Emiliano Ramos, ahora diputado que regresa a su curul, por desviación de recursos de las aportaciones que dan hacia ese partido cuando él fue presidente también del PRD. O sea, que se están dando hasta con la cubeta. Así es, digo. Entre perredistas te veas, dice. No es casualidad que ahora le quieren sacar algunos trapitos a Emiliano Ramos, precisamente por esta impugnación que está haciendo. Pero bueno, él habla mucho y le achaca mucho a Chano Toledo haber participado en el gobierno pasado de estatal de Roberto Borge. Pero bueno, también hay que recordar que Chanito Toledo, en todo caso, es el candidato de los mismos partidos que llevaron a la gobernatura al hoy gobernador. Entonces, es de ese mismo partido, por decirlo así, desde de esa misma coalición. Entonces, bueno, eso se lo dejo ahí en el tapete para que usted haga sus análisis políticos. No, y definitivamente, si no se ponen de acuerdo entre el partido, entre sus militantes, en toda esta pues maraña y rebatinga que se ha dado y pleitos internos para poder elegir a sus mejores figuras o externos o internos de ese partido, es precisamente por el caos que ellos mismos han generado. Ellos no han podido tampoco realmente proyectar figuras nuevas dentro de sus propios partidos. Y hay que recordar, siguen siendo mafias internas, o que ellos le llaman corrientes. O tribus, ¿no? O tribus dentro del PRD, en donde, bueno, siempre piden su cuota de poder. En este caso no le favoreció a Emiliano Ramos, porque los Ramos, ahora sí que el clan Ramos, durante muchísimos años en el PRD, ha tenido sus beneficios. No solamente Emiliano Ramos, su papá, su hermano, su cuñado, siempre han tenido también los beneficios del PRD, como ahora no les favorece. Evidentemente, y esta designación de Chanito Toledo como candidato a la presidencia municipal de Cancún no fue a vapor, normal. Así se es. Llevaron tiempo, hubo muchísima discusión en la Ciudad de México, que ya mañana nos decían que era el candidato, que ahora sí la semana que viene. O sea, se ve que razonaron mucho sus movimientos políticos y bueno, pues llegaron a la conclusión de lo que le favorecía precisamente a la gobernabilidad del estado. Y por eso es que lo postula, pues insisto, la misma alianza que postuló al gobernador Carlos Joaquín es la misma que está proponiendo a Chanito Toledo, precisamente porque deben de haber pensado que esto era lo que le daba más opciones de gobernabilidad y de hacer fluir más el futuro de Quintana Roo. Entonces, bueno, habrá que hacer esos análisis y claro, si uno ve a la figura del individuo como tal, pues sí, dice y brinca, ¿cómo? Pues sí, estaba ahí con Borge, iba a ser candidato a gobernador. Pero hay que ir más allá, hay que ir a ver cómo esto alinea
intereses políticos, y eso nos permite no estar en enfrentamientos, precisamente, que es lo que pasa en el PRD, para poder fluir como sociedad y seguir avanzando. En fin, como decimos, vamos. Entre PRDistas se vean esos militantes. Ahí están los catorras. Así es. Y bueno, y yéndonos a las notas de medio ambiente, en seguimiento al proyecto de desarrollo urbano de Yumbalán, en el municipio de Lázaro Cárdenas, que entre otras cosas amenaza a la zona protegida de Holbox, se llevará el caso a una controversia constitucional. Pues esto es el resultado precisamente de que el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, en un madruguete, según la propia Semarnat, designa ya como zona donde se puede crear otro núcleo urbano en lo que es la llamada Isla Grande, aquella isla tan polémica hace un año, uno o dos años, en donde empresarios, principalmente yucatecos, con algunos exfuncionarios de Quintana Roo, pretendían precisamente hacer un desarrollo exclusivo y los ambientalistas lo pararon en seco. Bueno, pues ahora viene este presidente municipal, identificado precisamente con ese grupo, a tratar de dar este madruguete, pero bueno, pues yo creo que ahora sí no le salió bien la jugada, porque la propia Secretaría de Medio Ambiente advierte que es ilegal, y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sumada a la protesta, anunciaron que un robusto grupo de asociaciones y organizaciones respaldan la inconformidad. O sea que si antes no se pudo y eran las ONGs las que estaban defendiendo esto, ahora ya están las propias instituciones del gobierno diciendo que no se va a poder, bueno, pues se va a poner, bueno, esto se va a poner color de hormiga. Vamos a la nota. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció el inicio de una controversia constitucional en contra del programa de desarrollo urbano del municipio de Lázaro Cárdenas, debido a que es ilegal y pone en riesgo la conservación de la riqueza natural de Holbox y del área natural protegida de Yumbalam. La medida es promovida también por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debido a que el instrumento de planeación expedido por el gobierno encabezado por el alcalde Emilio Jiménez Ancona coloca a la llamada Isla Grande de Holbox como un centro de población dentro del área, lo cual, además de ser ilegal, es inconstitucional. Sorpresivamente, el viernes 13 de abril se publicó el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Lázaro Cárdenas, en el cual se establece la creación de un nuevo centro de población en la Isla Grande de Holbox, a lo largo de 22 kilómetros de la duna costera, que no ha sido perturbada y que se encuentra en perfecto estado de conservación. El objetivo de la ANP es proteger cuatro especies de manglar, selvas, lagunas y dunas costeras, arrecifes coralinos, playas de anidación de tortugas marinas, jaguares, sitios de reproducción del flamenco rosado, de agregación de tiburón ballena y más de 1,100 especies, de las cuales 112 están en alguna categoría de riesgo. La dependencia señaló que en los últimos dos años se han desarrollado más de 30 reuniones para debatir y acordar las medidas necesarias a fin de garantizar un equilibrio sano entre desarrollo y conservación que permita un turismo sustentable de bajo impacto. El anuncio ocurrió luego de la exigencia de una veintena de organizaciones ambientales e instituciones de investigación que estimaron urgente la revocación del programa a través de una controversia constitucional. Para el SED Noticias, Patricia Hernández Goñi. Y bueno, también platicamos hace poco sobre el impacto que tendría en Cancún y el resto de los destinos turísticos del Caribe mexicano la apertura de Cuba como destino comercial libre, pero existe otro asunto que también tendría pues repercusiones negativas importante en el flujo de visitantes a nuestra zona. La cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la capital del país, ¿cómo nos golpearía? Principalmente debemos tomar en cuenta que la necesidad de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México surge de la saturación del espacio que actualmente ocupa, por lo que si se queda donde está, habría menos vuelos en promedio a buena parte de los destinos. Y si a esto agregamos que es precisamente la Ciudad de México el principal nodo de conexión de vuelos internacionales a Cancún, el problema se explica solo, opinaron los empresarios. Tenemos una nota al respecto sobre este tema.
El Aeropuerto Internacional de Cancún es el epicentro que detona la explosión económica del estado de Quintana Roo, dijo Miguel Ángel Lemus, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Al consultar al empresario sobre el impacto que pueda tener la construcción del nuevo aeropuerto internacional con respecto al estado de Quintana Roo, el cual tiene una interconexión aérea muy importante, afirmó que la construcción sucederá de una manera u otra. El aeropuerto de la Ciudad de México, una u otra manera, va a ser construido. No puedo concebir que se detenga una inversión del tamaño de la que representa este aeropuerto y que representa el futuro crecimiento del país, no nada más de la Ciudad de México. La interconexión con los 32 estados de la República. Si bien pudiese darse el caso que un político como el caso de López Obrador llegase a la presidencia y se opusiese, el camino es muy sencillo, se privatiza. Y hay capitales mundiales que estarían más que fascinados de tener la oportunidad de entrar a ese negocio que a todas luces es rentable. También un nuevo estudio de Moody's Investor Service afirmó que la cancelación del nuevo aeropuerto será un riesgo clave por la demanda y el aumento del tráfico aéreo. El crecimiento del tráfico aéreo ha aumentado en promedio en un 60% entre 2012 y 2017. Se espera que el incremento continúe debido a la competencia entre aerolíneas que ha permitido ofrecer al consumidor tarifas más económicas. Para LSD Noticias, Cecilia Suárez. Pues sí, efectivamente, el aeropuerto de la Ciudad de México es la conexión de muchos vuelos internacionales que precisamente llegan a ese destino turístico. Pero también hay que decir que con esta ampliación que ha tenido el aeropuerto de Cancún, porque tiene cuatro, estaciones o cuatro sí. Lugares donde llegan básicamente los aviones aquí. Después de la Ciudad de México, Cancún, el aeropuerto de Cancún, es de los donde más vuelos internacionales también llegan. Ya se vienen directo, ya no se van hacia México. Eso estaba yo pensando. Es que es el lugar de conexiones. Bueno, pues si en determinado momento el aeropuerto de México no se diera abasto, se venían directo, como tú dices. Es así de fácil. Pero además, la discusión no es de que se haga o no el aeropuerto. Fíjense cómo cambian el discurso. Se sí. tiene que hacer, no se puede dejar de hacer. Eso, primero que nada, hay que saber que es una discusión política, no es una discusión real. Esto lo están discutiendo para ganar votos. No hay que perder eso de foco. Pero si lo vamos a discutir, nadie está diciendo que no se haga el aeropuerto. Está, en todo caso, un político en turno diciendo que quiere ser presidente diciendo, no sé, que no se haga ahí, se haga en otro lado. No dijo nunca que no se haga. Pero además también hay que recordar, ahí está el aeropuerto de Toluca, por ejemplo, que anunciaron y lanzaron con bombo y platillo y luego le bajaron muchísimas operaciones. Porque no ha tenido el impacto. Le bajaron muchas operaciones, pero ahí está, existe. O sea que si de pronto se ve rebasado de plano el aeropuerto de la Ciudad de México, hay opciones. No es que esos aviones ya no van a llegar, por supuesto que van a llegar. Hay opciones y ese aeropuerto de Toluca, si se necesitara, se echa a andar con más ganas, se puede ampliar también fácilmente y hay opciones. Pero la discusión es meramente política, no nos olvidemos. Es para ganar, para hacer discusión y para ganar adeptos. La discusión real del aeropuerto se dará cuando haya cambio de presidente, sea el que sea. Pero además, Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo en su momento es que no se iba a paralizar realmente en su construcción, sino que iba a revisar los contratos. ¿Quiénes? ¿Los amiguitos de quién? ¿Quiénes lo están construyendo? ¿Los amiguitos de quién tienen los contratos? Y eso es sano, ¿eh? Porque, bueno, ahí vemos a un grupito controlando toda esta construcción multimillonaria. Y, bueno, sería muy sano que llegue un presidente que diga, a ver, ¿quién tiene los contratos? ¿Por qué ellos? ¿Hubo una licitación real, legítima? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? Eso sería muy sano para el país. Ojalá y de veras se haga. Porque yo me temo que es una discusión política y lo que va a pasar es simplemente si gana a López Obrador, que entonces, bueno, ahora se van a repartir la construcción del aeropuerto entre algunos técnicos que ya estaban y ahora los de este grupo, porque así pasa siempre con la política. Efectivamente, lo que es un hecho es que los pone en jaque cada que hace una declaración Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un corte de estación, regresamos aquí en LSD Noticias.
viajes. Florece la capital. En pleno verano austral, te proponemos un paseo por el lado más colorido de Palermo. Descubrir el lado B de Palermo es la intención. Resistir a la tentación de comprar en las encantadoras boutiques y comer en reconocidos restaurantes del famoso barrio no es tarea fácil. Sin embargo, este paseo promete deleitar a los transeúntes con tonalidades y aromas que enamoran. También conocidos como Bosques de Palermo. Se trata de un gran espacio verde conformado por lagos y sitios de interés como el Planetario Galileo Galilei, el Jardín Japonés y el Rosedal, donde hay más de 18.000 rosas. Al recorrer sus senderos, el viajero se topa con infinidad de parejas, algunas pasean tomadas de la mano, otras escuchan el murmullo de las fuentes y observan el paisaje desde la comodidad que brindan románticas bancas. Los visitantes también tienen la oportunidad de cumplir con algunos rituales. Se dice que justo al llegar al puente de los enamorados, que cruza uno de los lagos del parque, las parejas deben tomarse de la mano, pisar el primer escalón y darse un beso. De esta manera, al estilo de antiguos amantes, Buenos Aires conquista a más de un viajero. ¿Quién podría negarse a darle un pedazo de corazón después de recibir tantas flores? De regreso en LCD Noticias, Adicción por Informar. Y bueno, ya tenemos en la línea al diputado federal, el señor Carlos Gutiérrez, que es diputado por el estado de Quintana Roo, para que nos platique, nos detalle lo que pasó ayer allí en la Cámara de Diputados en Palacio de San Lázaro con respecto a que se aprobó ayer eliminar el fuero constitucional al presidente y a otros servidores públicos. Carlos Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buen día, Novita. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, don Carlos. Efectivamente, como comentas, creo que ayer para la Cámara de Diputados, a unos días y a unas cuantas sesiones de que termine el último periodo, e inicie pues la Comisión Permanente, al menos en la unanimidad de todos los diputados presentes, el haber votado para que efectivamente esa demanda ciudadana, sobre todo ese reclamo, ese cansancio que se reflejó pues en ese reclamo para que se acabara el fuero que fue tomado durante ya varios años como motivo de impunidad y otras cosas, otros delitos, pues me parece que los partidos a través de sus legisladores lo entendieron y finalmente ayer fue aprobado por unanimidad, como te lo comento, Normita, uh-huh. Fueron alrededor de 370 votos diputados que estuvieron presentes. Wow. Y finalmente queda ya para la historia y obviamente en el que sigue el proceso legislativo para poder hasta que sea publicado y declarado y publicado de una vez ya. Espero que sea en los próximos meses, a más tardar. A eso que te voy a preguntar, ¿cuáles serían los plazos que finalmente entraría ya en vigor esta iniciativa? Una vez que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, uh-huh. inmediatamente se va al Senado. Esperamos que también sea aprobado antes de que termine este periodo.
una vez aprobado por la Cámara de Senadores, se va a las 32 entidades. Ok. Uh-huh. Ahí tendrá que ser, hacer una reforma, porque tiene que irse a las entidades, tendrá que ser aprobado por los congresos locales. Así es, por mayoría calificada en los estados, en los congresos locales. Y una vez aprobado en los congresos locales, retorna al legislativo, en este caso, si retorna antes de ser aprobado, antes de irse la Cámara, en este último periodo de la Cámara de Senadores, y retorna aprobado por los congresos locales, por supuesto que probablemente la comisión permanente tendrá la oportunidad de hacer la declaratoria, turnarla al presidente y este a su vez ya hacer la publicación correspondiente y una vez publicado, al día siguiente, la aplicación de esa reforma. ¿Te puedo dar un ejemplo? Uh-huh. Un ejemplo. Quienes hoy estén sujetos a un a un proceso de investigación. Así es. A la ley actual. Uh-huh. En el caso, voy a poner el ejemplo para no equivocarme a algún nombre, voy a poner el ejemplo de Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez no está sujeto a ningún proceso en estos momentos. Carlos Gutiérrez termina en agosto. Uh-huh. Si fuera publicado en el mes de julio y Carlos Gutiérrez cometiera un ilícito que fuera sujeto a investigación o a un proceso, Carlos Gutiérrez entonces tendrá que ser sujeto ya a la reforma de esta nueva ley. Okay. O sea, lo que haya sido anterior queda en la ley vigente y esto es realmente hasta que ya se apruebe y se publique en el Diario Oficial. ¿Es así? Por supuesto, así es donde está. Una de las ventajas, bueno, de lo que también obliga a que todos los servidores públicos, todos, incluido el presidente de la República, hoy en los nuevos tiempos que estamos viviendo, ya tengamos la certidumbre los ciudadanos de que efectivamente tenemos las herramientas necesarias en la ley para hacer todo aquel que tenga una función de servicio público actúe en consecuencia de una buena función para beneficio de todos los ciudadanos mexicanos. Creo que es un avance. Lo que ayer se hizo en la Cámara es un avance sustancial para que efectivamente podamos dejar un precedente en la 63ª legislatura de que las cosas tendrán que cambiar en los próximos meses. Sin duda, lo que ha pasado en nuestro país, en algunos estados de la República, incluyendo Quintana Roo, es que, bueno, algunos servidores públicos o exfuncionarios, pues pretendían siempre estar en alguna candidatura una vez terminado sus gestiones para, pues, atrincherarse como una parte de blindaje, ya sea en la Cámara de Diputados o en las de senadores, como lo hemos venido viviendo durante muchísimos años en nuestro país. Mira, los propios partidos políticos están obligados a transformarse, ¿no? Hablaría lo que quisiera del Partido de México Nueva Alianza, pero me refiero a que todos los partidos están obligados a transformarse porque efectivamente la demanda ciudadana, el cansancio, el reclamo, la exigencia, pues nos tiene que llegar a todos. Hoy, por ejemplo, en uno de los partidos que tenemos enfrente, hoy ya no hubo sus propias reformas al interior, ya están evitando el efecto de Chapulín. Hoy quienes hoy están en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y metieron licencia para efectos de encontrar un nuevo espacio, lo tendrán que hacer a través de la vía del voto. Encontrar el voto ya no lo pueden hacer. ¿Es un ejemplo de un partido? Sí, ya no puede ser por pluris, ¿verdad? Como era antes. Así es, ya no se puede ir de una pluri a otra pluri. Uh-huh. ¿No? Nosotros, obviamente, aún cuando pueda tener la oportunidad en los estados, en lo local, de poder repetir la presidencia, lo estamos haciendo con una observación muy clara de saber qué es lo que efectivamente estamos haciendo como partido, si efectivamente cumple con los estándares de transparencia, de calidad, de aceptación, y poder entrar a esa etapa de poder aportarle, aceptar, para que pueda ir en la religión
nuevos mecanismos de aceptación ciudadana. Pues sin duda es un paso histórico que se da en nuestro país a la eliminación de este fuero constitucional y que, bueno, finalmente aquí lo que como tú decías, es aplicar la ley y no protegerse en el manto de la impunidad. Que tuvo un objetivo, uh-huh. Que tuvo un objetivo, si todos recordamos los motivos por los cuales fue echado a andar en los tiempos de don Belisario Domínguez, que uh-huh. precisamente era el poder tener voz de todos los ciudadanos ante todo el país sin tener que estar sujeto ni que fuera tomado como un delito por estarse expresando en contra de las instituciones. Pero al paso del tiempo, obviamente todos somos testigos, se vino resquebrajando la servidumbre y la confianza en ese pueblo, precisamente porque muchos lo tomaron como un cobijo para la impunidad y para cometer los ilícitos que tú también de manera muy acertada estás comentando, incluido el estado de Quintana Roo. Definitivamente, Carlos, en aquella época sí se dedicaban a defender los beneficios al pueblo y que finalmente este fuero que se les otorgaba en su momento era para proteger y poder decir lo que realmente se pensaba en contra aún del presidente mismo. Ahora, pues, evidentemente, esto a lo largo de los años, como mencionas, pues ha sido lamentable la función que se ha tenido de algunos servidores públicos. Se vino equivocando el uso del fuero. Totalmente. Se vino equivocando el uso del fuero, digo, y finalmente, pues, esto trae como resultado, afortunadamente para esa demanda ciudadana, es que hoy la Cámara de Diputados haya votado porque se quite el fuero, incluido el presidente de la República y todos los funcionarios No, y ahora darle seguimiento a que los congresos locales en los estados también hagan eso, que de hecho Quintana Roo ya lo había hecho, ¿no es así, Carlos? En así el estado. Es, así es. Yo creo que solamente sería ahora ratificar lo que ya hizo Quintana Roo, lo que han hecho otros estados, Nuevo León, lo que han hecho, me parece que también en Jalisco, y se irán sumando, seguramente estoy en cascada, Normita, no va a haber... No creo que haya estado que se resista al tema, puesto claro. Que tanto el ciudadano de Quintana Roo como el de Baja California piensa lo mismo y está obligando a que los partidos y sus legisladores actúen en consecuencia para que efectivamente lo que hoy aprobó la Cámara de Diputados en el menor corto y tiempo posible pueda ser ya publicado en el Diario Oficial de la Federación para sus efectos correspondientes al día siguiente. Pues muchísimas gracias por la información, Carlos Gutiérrez, desde la Ciudad de México. Y bueno, estaremos pendientes de lo que va a ir desarrollándose todo este proceso para que ya esa iniciativa y esa aprobación que dieron ayer en la Cámara de Diputados se vuelva ya una realidad. Y estaremos en la mejor disposición de aceptar la llamada tuya aquí lo disponga para decirte los alcances. Ojalá que tengamos ya en los próximos días y en las próximas sesiones que le quedan tanto a la Cámara como al Senado, pero que el Senado también ya pudiera aprobar, porque además lo debe aprobarlo o hacerle modificaciones antes de aprobarlo, significa que regresa a lo íntegro con nosotros. Y bueno, ya estamos en los tiempos, ya. Sí, estamos cerrando. Prácticamente estamos en la siguiente semana, estamos cerrando el periodo, pero que no está exento para cualquier tipo de efecto en la Cámara de Diputados, porque fue el origen de esta reforma, el que de ser necesario seguramente será convocado a un periodo extraordinario, sí, claro, para que pueda ser aprobado y no dejar pasar esa oportunidad de haberle brindado esa respuesta a la ciudadanía. Pues muy bien, Carlos, agradezco que nos hayas tomado la llamada. Estamos a la hora, Normita. Saludos a toda la auditoría. Muchísimas gracias, Carlos Gutiérrez. Él es muy buen día. Buenos días. Él es diputado federal por el estado de Quintana Roo. Él llegó a esta curul por partido del PANAL. Él es de Chetumal, básicamente, del distrito de Chetumal. Y bueno, pues sin duda, efectivamente, como mencionaba, es algo histórico que está pasando en nuestro país, el que se haya aprobado eliminar el fuero, puesto que para muchos servidores públicos, muchos exgobernadores, pues tener que ir a una curul a la Cámara de Diputados o senadores después de haber gobernado su estado y hacer toda la serie de desvíos de recursos, pues era un blindaje, ahora sí que a todo dar.
se iban becados, ¿verdad? Después de ser gobernador de estados, hacer todas las villerías indebidas, bueno, pues se iban a la senaduría o se iban a una diputación y pues ya, bien tranquilos, pero, ¿no? Pero sí tenía su origen real en el sentido de que pudieran operar. Imagínese a los secretarios de este gobierno federal que tenemos ahora, que han, por ejemplo, este último que estaba haciendo las investigaciones de Odebrecht, el de director de Pemex, y te sacan, no, el que hacía las investigaciones, no me acuerdo de su nombre, y bueno, como empieza a acusar a Lozoya, entonces lo sacan, ¿no? Si él hubiera tenido fuera, no lo sacan, él puede hacer su investigación, ponérsele a quien sea y no lo sacan, pero el problema es que también eso tiene también su arista, ¿no? Imagínese un funcionario público, un diputado, un senador en el futuro que esté dando la batalla de veras contra cosas de corrupción, bueno, pues ahí lo van a poder acorralar, pero aún así, por supuesto que preferimos que no tengan fuero, pero sí tuvo su origen basado en precisamente que pudieran operar en contra del poder, ¿no? Pero bueno, ahora ya se manoseó mucho y que bueno, es una buena noticia, como tú dices, histórico. Y además, el llamado a los partidos, porque evidentemente quien elige quiénes van a ser los representantes para diputados federales o senadores son los partidos. Así es. En este caso, incluso la lista de los plurinominales que ya vimos, por ejemplo, en el caso de cada uno de los partidos o estas alianzas que se dieron para esta próxima elección electoral, en donde ya pusieron nombres que de verdad no tendrían por qué estar en estas listas para las plurinominales, incluso las candidaturas de mayoría. Sí, sí, sí. Es de verdad, es hasta ofensivo en algunos casos. Sí, funcionarios que han dado no solo malos resultados, sino que se han enriquecido, y bueno, esos son los que los partidos siguen proponiendo. Exactamente. Entonces, aquí, como bien dice el diputado, el llamado es a los partidos y a los dirigentes de los partidos, a su militancia, para que no sigan estos mismos nombres que han hecho mil fechorías en algunos estados de la República, de verdad, y que siguen apareciendo y protegiéndose dentro de una curul, ya sea en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Es vergonzoso, de verdad. Pero bueno, eso es lo que se vive en la política en nuestro país. ¿Vamos a ir a un corte o tenemos la opinión de las columnas políticas? ¿Qué nos dice nuestra producción? Vamos a las columnas políticas el día de hoy. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. Si los votos contaran, el próximo presidente municipal sería el dirigente croquista y aspirante tricolor Mario Machuca, que suma entusiastas seguidores en redes sociales, porque si bien aún está lejos de la cantidad de amigos digitales que acumula su competidor, el expriista José Luis Toledo, su creciente fanaticada haría suponer que el hombre remontará las encuestas. El problema para Machuca es que un análisis realizado con las mismas herramientas que facilitan las redes sociales revela que la gran mayoría de sus amigos son imaginarios. ¡Ah! Aquellos tiempos de la infancia en que platicábamos al aire y este nos respondía. Lo interesante ahora será ver cómo le harán los estrategas de campaña machuquista para transformar a esos fantasmas en votos reales, porque hasta la fecha nadie ha visto a un bot acudir a una casilla, aparecer en la lista nominal y depositar su boleta en la urna respectiva. Ahora que la Asamblea Nacional de Cuba ha designado a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro en la presidencia de Cuba, resurgen viejos fantasmas. ¿Competirá Cuba con Quintana Roo? ¿Nos desplazará en la preferencia del turismo internacional que visita la zona? ¿Se quedará la isla con la mejor parte del bocado turístico? Uno pensaría que el asunto estaría ya superado, pero hay algunos que todavía se asustan con el petate del muerto, caso concreto de Gabriela Angulo Sauri, quien urge a elevar las alertas en todo el estado ante el caso de que la isla comience a acaparar visitantes. Acierta en un punto, hay que trabajar en reforzar la seguridad y no bajar la guardia, pero tampoco es para oprimir el botón de pánico. Antes bien, sería un error asumir que entraríamos en competencia con la isla, porque aunque haya viajeros que eligen un destino en concreto, en los tiempos que corren lo que impera es la visión de conocer regiones, el mundo maya, el Caribe,
el Lejano Oriente, el África subsahariana, por ejemplo. Lo alarmante de verdad es que la legisladora panista es la presidenta de la Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales del Congreso del Estado, por lo que uno le supondría mayor conocimiento del contexto precisamente internacional. Ya estamos de regreso en RC de Noticias. Y bueno, tenemos otra nota, yéndonos al tema ya más internacional, es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lamentó la transición ilegítima de la dictadura de Cuba con el relevo de Raúl Castro. Y esto es por la transición que acaba de suceder precisamente ayer. Para la OEA, el triunfo de la dictadura sobre la libertad no se llama revolución. La sucesión presidencial de la que hemos sido testigos en Cuba es un intento de perpetuación de un régimen autocrático, dinástico familiar. Se llama dictadura. Así es, hay que recordar que Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro, y aunque en 2009 los países del bloque acordaron levantar la suspensión a Cuba, la isla ha descartado hasta ahora regresar al organismo. Sin duda esto, bueno, pues fue, yo me acuerdo cuando visitas a este país, que además es un país formidable. Yo le diría que es un país en el que, si usted llega a visitarlo, Cuba, es como si se haya estancado el tiempo. Sí, era muy interesante. Sí, totalmente. Lástima que se vaya a abrir a la modernidad, por un lado, ¿no? Bien por el beneficio de sus ciudadanos, aunque podían ellos ya seguirse con la inercia de estar así como suspendidos en el tiempo, aunque ellos ya tuvieran más beneficios. Sería muy interesante porque realmente es una experiencia singular. Sin duda, en este, pues, no tener recursos de este país y estar precisamente, pues, en, ahora sí que dramáticamente y económicamente muy mal, es una ciudad o unas generaciones ahora que veo de jóvenes en donde no hay tanta contaminación mental. Sí, están más sanos. No, ¿sí? Tenían coche, todo el mundo en bicicleta, ¿no? Piernotas, deporte, comían sin exceso. Sí, de verdad. Entonces, a la larga uno empieza a ver que las limitaciones que tenían, uno se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿y no sería, y no es mejor eso? Que aquí estar comiendo pura basura en exceso, nada de ejercicio, y tú ves ahí, ellos tenían menos acceso a que les lavaran el cerebro las publicidades occidentales, y entonces pues no estaban, como tú dices, estaban más puros, más limpios. Sí, yo sé que con muchas carencias, con muchas faltas de libertad, hay muchas cosas que no las negamos, pero el hecho es que tú veías a un muchachito y lo veías más sano, ¿no? Comida sana, mucho deporte, atendido médicamente, porque eso nadie lo puede negar, y sin tanto manejo de publicidad de la de afuera. Creo que van a decir, pero tenía un adoctrinamiento de su país. Puede ser, pero el resultado es que veías a muchachitos más sanos, y cuando ves en sociedades americanas, en la libre, en la tierra de los libres, como se autoexaltan los americanos, y ves en todas las escuelas drogadicción, las mataderas que se han dado precisamente en todas las escuelas, precisamente por muchachitos inadaptados, y entonces al final del día uno dice, bueno, ¿cuál de los dos caminos era el adecuado? Así es, en estos viajes, bueno, que tuvimos la oportunidad de ir a este país, y precisamente si vemos ahora en estas generaciones o nuevas generaciones de jóvenes, y lo que tenemos en nuestro país, aunque la llegada de la tecnología sin duda ha sido un avance en todos los sentidos, sí hay, bueno, de hecho aquí el mote de los famosos ninis no es en balde, puesto que efectivamente ni estudian ni trabajan. Exacto. Y que, bueno, están metidos o son rehenes actualmente de lo que es una pantalla negra. Sí, o sea, los jóvenes ahora. O en la tele, o en la computadora, o en el teléfono. Así es. Ya no alzan la cara, ya no saben saludar, no saben hablar, no saben convivir, porque todo es pantalla.
Y bueno, a diferencia de este país, lo que se ve en los jóvenes allá, que efectivamente ante esa, pues que no estén tan contaminados y que les está llegando la tecnología, porque ya Cuba en algunos lugares ya tienen, por ejemplo, lo que decíamos hace unos días, ya tienen wifi en el parque y demás, y que les está llegando, y están descubriendo ellos precisamente todo este mundo del exterior. Al que no tienen acceso. Del que no tienen acceso, y que con estos avances, al tenerlo ahora y no estar contaminados o estar en otro proceso mental. Es eso. Bueno, pues. Es una herramienta que ahora tienen, pero no sí. Es una forma de ser todavía. Exacto. Porque si ya entra de lleno, bueno, pues entonces pronto los niños de hoy pronto serán jóvenes ya resultado también de haber estado pegado a esas pantallas. Sin duda, así es. Finalmente, bueno, pues no fue tan, digo, yo lo veo desde el exterior, ¿verdad? No fue tan malo esto que se vivió en Cuba, pero bueno, los que viven allá, ellos serán los mejores testigos de lo que puedan tener, ya sea en críticas o aciertos referente a su gobierno, como le llaman en el exterior, una dictadura. Bueno, pues cambiando de tema, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, informó que se unió al equipo legal que defiende al presidente Donald Trump en las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Y así es, y Rudy Giuliani ha estado hablando con Trump durante semanas acerca de unirse a su acuerdo de asesores, quienes se enfocan en la investigación federal. Y bueno, pues usted recordará a Rudy Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York en determinado momento muy exitoso porque impuso la tolerancia cero contra la delincuencia. Uh-huh. Y tuvo muy buenos resultados. De ahí se puso famoso, luego como que era asesor de otras ciudades, ya no le fue tan bien, y luego políticamente como que ya estaba en la banca, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí vio el filón de donde regreso, pero no estoy muy seguro de que no le esté apostando al equipo equivocado. Bueno. Pues fíjate que hay otro tema interesante que está dando en el país de Canadá. Sí, fíjate, Normita, que la mexicana Lucina Monroy, descendiente de indígenas olmecas, es la candidata del Partido Nuevo de la Elección de los Pueblos, que el 7 de junio contendrá por una diputación en Ontario, Canadá. Y conociendo a los canadienses, que ellos sí le dan mucha importancia a las cosas autóctonas, no le extraña a usted que le vaya bien. Así es, ella es hija de un periodista veracruzano refugiado en Montreal, es actuaria y reportera en México. Vive en Canadá desde 2005, país donde ha trabajado lo mismo en labores de limpieza que en la actuación. Ha sido modelo e intérprete y sobre todo muy orgullosa de sus orígenes, y así presume sus raíces. En esta imagen, bueno, pues ahí vemos la historia, ahora sí que sus antecesores, sí, ahí vemos su abuela, su tatarabuela. Y ella dice, además ella canta, esta mexicana que busca un escaño en Ontario. Vamos a ver si tenemos el video de cómo canta. Tipo de muy mexicano, pero muy guapa, y debe de ser es una belleza exótica, porque en otras latitudes luego aprecian más a lo autóctono mexicano que aquí en México, ¿no? Así es. En Finlandia un mexicano autóctono puede ser muy guapo, les ha de parecer como luego a los de aquí cuando ven una sueca toda güera y de ojos azules y la vemos exótica, y a ellos les pasa a la inversa, ¿no? Así es. Ahí está este morenito que llegó aquí y partió plaza, en fin. Se atora en Senado la ley de comunicación social. La ley de comunicación social, mejor conocida como ley Chayote, consiguió un empate durante su votación en el Senado de la República. Los senadores deben apresurar el paso porque sobre ellos pesa un mandato de la Suprema Corte que les obliga a legislar esta materia antes del 30 de abril. Así es, y es que los legisladores del PRI y del Partido Verde impulsaron que se aprobara el dictamen que acepta sin cambios la minuta que se recibió en la Cámara de Diputados,
Por su parte, el PAN, el PT y PRD emitieron votos en contra, argumentando que se saltaron propuestas que tenían preparadas para modificar el proyecto. La oposición dijo que la minuta era una simulación de la Cámara de Diputados y rechazaron el nombre de la nueva ley y que no fueron tomadas en cuenta las propuestas de la sociedad civil. Y es que esto debido a una queja reiterada por parte de varias organizaciones, entre ellas Artículo 19, que es una organización de defensa de libertad de expresión, que ella ha estado reiteradamente cuestionando sobre los recursos federales en cuestión de que no son equitativos en los medios de comunicación y que gran parte de estos recursos se van básicamente a medios electrónicos y no todos a medios impresos. Este es un tema que va a dar mucho de claro, sobre todo porque la gran tajada, vamos a decirlo así, de todo este dinero que se va para promoción, que por obligación tiene que hacer el gobierno, de acciones, de todas las iniciativas incluso que se den en cuestión de promocionar cada dependencia o de beneficio en campañas de salud, educativas y demás, pues finalmente esas grandes tajadas de publicidad se van precisamente a las empresas pues más grandes de este país, que son obviamente las televisoras, algunos medios de comunicación de radio y evidentemente algunos periódicos de mayor circulación en el país y que, bueno, dejan a un lado a otros medios de comunicación, que no es equitativo el tema y que precisamente por eso ha sido tan cuestionado este tema de la ley, como le llaman ellos, la ley Chayote, y que ahora con el crecimiento también de las páginas de internet que se han dado, que han proliferado estas, dijéramos sitios web en alguno de los casos, o unas fanpage en plataformas como Facebook, y que lo han hecho ahora por vía personal, como es el caso de pues un líder de opinión como es Joaquín López Dóriga, Adela Micha. Y se vuelven monopolios. Sí, pero que además ellos tienen beneficios de esa publicidad, por eso le llaman a la ley famosa. Personal. De manera personal. Ya no es ni siquiera para la empresa grandota la que trabajan, sino aparte ellos tienen su propia página web. O es doble. O sea, ellos. Les toca también. Y entonces estos dineros, en pocas palabras, se usan parcialmente, no imparcialmente. Y por eso es el nombre de la ley de Chayote. Porque realmente, aunque es legal, se está usando como tipo mordida o prebenda para los comentaristas más influyentes. Y deja afuera a todo el gremio que está haciendo un trabajo más imparcial, y esto es lo que esta ley trata de prever. Pero bueno, se les está acabando el tiempo, pero como tienen un mandato de la Corte, lo tendrán que resolver ya. A la de ya. Así es. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos en el EC de Noticias, Adicción por Informar. LSD Noticias presenta Templo Mayor. Como si le hiciera falta frentes de batalla, alguien ya metió en problemas al presidente Enrique Peña Nieto con 11 gobernadores de todos los colores. Resulta que en estos días se llevó a cabo la importante feria industrial Hannover Messe y el mandatario viajará a Alemania, ya que nuestro país es por primera vez el invitado especial del encuentro y de hecho participan 110 empresas nacionales. La agenda de Peña incluye ofrecerle el domingo una cena de gala a la canciller alemana Angela Merkel en la imponente Galería Herrenhausen. ¿Pero qué creen? Que alguien en presidencia desinvitó a los gobernadores que andarán por allá y que también financiaron y participan en el Pabellón México. Entre los 11 gobernadores que fueron desairados están los priistas Alejandro Murat, Alejandro Moreno y Omar Fayad, y los panistas Miguel Márquez, Martín Orozco y José Antonio Gali. No se lo digan a nadie, pero las cosas no están nada bien entre el PRI y el Partido Verde. Cuentan que hace unos días salieron chispas entre Aurelio Nuño y Jorge Emilio, el no tan niño verde, González Martínez. Según esto, el coordinador de la campaña tricolor
quería utilizar los spots verdes para una agresiva campaña que piensan sacar en contra de ella saben quién. Pero el Tucán Mayor se negó, y no por cuestiones democráticas. En realidad, González Martínez no quiere perder los espacios para promover a sus más cercanos, por lo que rechazó cederle esos tiempos a sus socios priistas. Si llama al Tribunal Electoral Federal, más vale que sepa el lenguaje de señas, porque los funcionarios tienen prohibido hablar. Desde la presidencia del Trife les ordenaron no responder a ninguna de las llamadas que han estado recibiendo de casas encuestadoras, ni siquiera si el tema es ajeno a su labor judicial. ¿Qué tal? Egresados del Politécnico crearon un dispositivo que te impide acelerar más del límite de velocidad permitido en la calle. Un limitador, que es lo que traen normalmente los camiones, que tienen un tope fijo para que no excedan ese límite de velocidad, pero nuestro dispositivo es un limitador variable, es decir, que va cambiando de acuerdo por la calle a la cual circula. Su nombre es Sinmulta y funciona con un dispositivo conectado a los frenos, una base de datos y el GPS. El funcionamiento que nosotros estamos usando es aplicable para todos los carros que tengan un pedal de acelerador que maneje un sensor resistivo, que es la mayoría de los carros lo manejan en la actualidad. Esta aplicación surgió como una idea contra las fotomultas, pero después se descubrió que podría salvar vidas. Vimos esa como oportunidad, o sea, ¿por qué se están excediendo tantos los límites de velocidad? Entonces, crear ese dispositivo como en contra de las fotomultas, ¿no? El dispositivo está adecuado para la zona de Zacatenco, pero buscan expandir su funcionamiento a toda la ciudad. Nosotros quisiéramos expandirlo, que es como nuestra siguiente fase, digamos, expandirlo a la Ciudad de México, quizás todo México. Obviamente tendríamos que modificar igual esos parámetros, ¿no? El siguiente paso para los desarrolladores es lograr la patente. Ya estamos de regreso en NSN Noticias, edición por informar, y bueno, ya con la presencia aquí de Jorge Aguilar Osorio. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, qué no, bueno. No, al contrario, gracias por venir, porque Jorge Aguilar, bueno, pues es presidente del Partido de la Revolución Democrática aquí en el estado de Quintana Roo, y bueno, pues hay muchas, ahora sí, entre, vamos a decir, ataques, imposiciones, ¿qué más? Patadas, de todo. Es un día de política normal. Bueno, pues sí, lo dices muy bien. Así es. Y bueno, con todo esto que se ha venido dando desde primero la decisión del partido para poder designar a los candidatos, por un lado, a los candidatos para la presidencia municipal de Benito Juárez, que ha estado muy cuestionado en el tema también, los desvíos de recursos también de algunos de los dirigentes anteriores del PRD, en el caso de Emiliano Ramos, y que bueno, ahora ya regresó otra vez a la Sucuruno, ahí en la Cámara de Diputados, como ya no va a ser candidato, entonces regresó otra vez al Congreso local. Pero bueno, ¿quién mejor tú para aclararnos todo esto que se ha venido desarrollando y que finalmente todos estos cuestionamientos pues les ha pegado incluso a su militancia? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente, Jorge? Mira, como bien comentas, Norma, pues aquí es un tema que anticipa una jornada electoral un tanto revuelta. Esa es la realidad. El diagnóstico es que en esta suma de todos los partidos, de estas alianzas, ¿no? Antes nos acusaban al PRD y al PAN, pero ahora pues Morena se une con el PES, ¿no? La derecha y la izquierda, y la extrema izquierda con la extrema derecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hemos estado tratando de coincidir es hacer un grupo de gente que pueda meterle ganas a las candidaturas, llevar unas propuestas distintas. En el caso del PRD, prácticamente llevamos solamente un militante, que es Julián Ricalde, a la cabeza de las candidaturas. Todos los demás son ciudadanos que no son militantes del partido. Eso habla de una intención de acercar al PRD con los ciudadanos, que no sean siempre los mismos, claro, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Benito Juárez, pues la decisión, bueno, en el caso de todo el estado, ¿no? El caso de Benito Juárez fue un poco más emblemático, porque ahí hubo
pues habían dos contendientes ahí fuertes, Emiliano Ramos y José Luis Toledo Medina. Al final el Comité Ejecutivo Nacional pues decidió por este último. Y bueno, pues estamos a la espera del tema de los registros y bueno, preparando la campaña. Mira, nosotros lo que queremos es que la sociedad pueda ver un frente unido, ciudadano, con propuestas propositivas. Seremos una oferta más de las otras dos o tres que habrán en la calle y que la gente pues escoja la que crea que es la mejor. Ese es nuestro trabajo como políticos hoy, llevar las propuestas más claras y bueno, pues en eso estamos trabajando, ¿no? Que en esta selección y todo esto, realmente, como tú dices, el que se hayan metido ciudadanos a participar en esta contienda, pues es una labor también difícil, porque meterse a una contienda electoral, doctor, y con todo lo que está sucediendo en el país y básicamente en el estado de Quintana Roo, no está nada fácil sacar y que realmente la gente se convenza ahora de estas nuevas figuras. Lo que nosotros tenemos que entender como mexicanos, más allá de si somos políticos o no, es que un puñado de gente minoritaria no va a cambiar este país. Si no nos involucramos todos y dejamos en manos de unos cuantos el tema de las decisiones, este país va a seguir igual de jodido, esa es la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. Por eso es, yo por eso celebro esta decisión que se ha tomado de la consulta. Efectivamente, la consulta popular. Yo, más allá del tema, tema escabroso, ¿no? Esta situación con los compañeros a quienes nosotros apreciamos y respetamos. Yo soy miembro del sindicato, yo tengo una concesión de taxi. Más allá de esa condición, creo que el ejercicio de participación ciudadana es poner a los ciudadanos en el centro del debate. Claro. ¿No? Digo, yo sí tengo que decir aquí, en la intimidad de las cámaras de Luz del Siglo, pues que los diputados debían de haber asumido su responsabilidad y tener sus pantaloncitos para decir, a ver, eso es lo que queremos. ¿Van las plataformas digitales? Bien, perfecto, que nos aplaudan. Es muy importante lo que señalas, porque ¿no se quisieron manchar? Exacto, se está celebrando mucho la consulta. Pero bueno, se supone que somos un país de leyes. Y entonces, ¿usted puede o no ir y abrir mañana un negocio? Pues si la zonificación de su ciudad lo deja, sí puede. No puede ser, espérate, vamos a hacer una consulta aquí en la colonia a ver si tú puedes hacer el negocio. No, ¿puedo o no puedo? Entonces le competía al Congreso. Y el Congreso, por no asumir el gasto político, pues que la sociedad decida. Y bueno, la verdad nosotros encantados que nos dejen decidir cuando nunca nos dejan, pero la verdad es que tocas un punto toral. Tocas un punto toral porque sí no tuvieron los pantalones para echarse el tiro. Y con lo otro que decías, no quisieron pagar el costo, bueno, era un costo político, entonces se lo echo yo a la sociedad, la sociedad, no fui yo ya lo tuve que aprobar porque ellos dijeron, ¿no? Entonces muy fácil. Ahora, por el otro lado, lo que mencionabas del partido de traer ciudadanos, pues sí, la gente se está queje de la partidocracia. Y bueno, pues sí, es un paso en que el partido, en este caso el PRD en el estado, bueno, y esto se ha dado, es algo que se ha dado en el PRD en todo el país, es decir eso, bueno, pues okay, ya no queremos partidocracia, pues voy a traer candidatos de fuera. Pero entonces se revierte porque hay ataques de que no son los perredistas, entonces por fin, pero bueno, se echaron el tiro precisamente de ese torbellino y aquí estamos. Sí, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio porque los partidos son instrumentos que están al servicio de la sociedad. Y pagados por la sociedad. Por supuesto. No los podemos poner al servicio de grupos. Mira, en mi caso particular, yo sí quiero decirlo de manera muy clara, he privilegiado el tema de los ciudadanos en este corto periodo que he tenido al frente del partido. Yo te digo, Carla Romero no es militante del PRD. Gaby Payar es una ciudadana, empresaria, no es líder del PRD. En el caso de Nelly Auc, una maestra en Bacalar, no es miembro del PRD. Chacmesh, diputado nuestro, que no es militante, ¿no?, del partido afiliado. Sofía Alcocer en José María Morelos, candidata a la presidenta municipal, no es miembro del partido. Víctor Mas, que él sí, bueno, tiene un pasado político, pero no es miembro del PRD. En este caso de José Luis Toledo,
No es miembro del PRD, es alguien externo. Pero hay que decir también, y perdón por la pausa, de que no es que se excluyeron a los miembros del PRD, ¿eh? Se dio entrada a los ciudadanos, pero también se apoyó a los militantes. Simplemente es tu sociedad, ¿a quién quieres? Claro. No, y además la gente del partido va a representar las planillas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo también por tener gente de experiencia, eso yo lo tengo que decir. Y bueno, mira, nos toca un ejercicio complicado este 1 de julio y sí necesitamos hacer algo porque hoy que Cancún cumple 48 años, la verdad es que sí estamos todos muy, muy preocupados por cómo está esta ciudad. Ayer pues, otra masacre, desafortunadamente, y tenemos que hacer algo porque, mira, en el 75 todo el mundo quería ir a Acapulco. Así es. ¿No? Y los artistas, y etcétera, y María Bonino, y era el centro del universo. Y hoy, de la manera muy respetuosa lo digo, Acapulco pues está sumido en una depresión turística, por decirlo menos, social, etcétera, y nosotros en un año hemos descompuesto esta situación, ¿no? Entonces, que las autoridades que vengan tengan la fortaleza, los pantalones, la inteligencia, la experiencia, pues para tratar de combatir un tema que no es privativo de Cancún, ¿no? Resulta que Los Cabos es la ciudad más peligrosa del mundo, imagínate, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí tenemos que hacer algo porque hay muchos miles de millones de todas las monedas metidas aquí en Quintana Roo y la verdad es que no podemos dejar que esto continúe. Sí, tenemos que cuidarlo definitivamente. Hoy precisamente que cumplimos 48 años de su fundación Cancún, ¿verdad? De lo que pues tendemos los deshonrosos primeros lugares en todos los temas sociales, llámese violencia, violencia intrafamiliar, divorcios, suicidios, todo esto que se ha generado durante estos 48 años, que definitivamente algo está pasando mal y tenemos que cuidarlo. Algo está pasando mal y nosotros somos los de la zona, nosotros somos los quintanarroenses y bueno, pues obviamente todo el mundo nos voltea a ver a nosotros. Porque ¿quiénes son los ciudadanos? Nosotros, los que tenemos que hacer algo somos nosotros. No, nadie más, somos nosotros. Y pasándonos al ámbito político, hay que decir que Cancún, y es algo, fíjate que es un punto que hay que analizar mucho ahora que vamos a elegir a presidentes municipales. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Benito Juárez, que es el municipio que encabeza Cancún, básicamente la ciudad, es donde más presidentes municipales han caído en la cárcel. O sea, de todos estos 48 años, la gente que ha gobernado, imagínate, o ha dirigido los recursos de esta ciudad, casi la mitad ha estado en la cárcel. O sea, tenemos que hacer una conciencia ahí de verdad para poder elegir a las mejores personas que van a dirigir los próximos 3 años este municipio. Pues es un mensaje, mira, es un mensaje claro para quien se sienta en esa silla tan codiciada. Yo no sé, Cancún tiene un presupuesto de egresos importantísimo, sin duda tentador para los políticos que no tienen la madurez y este espíritu de servicio que debes de tener, ¿no? Y bueno, pues lo que tú dices es cierto. Sentarse ahí es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande que puede acabar con un derecho importante que tenemos, como es la libertad. Yo la verdad es que no cambiaría ese derecho por nada del mundo, sobre todo viviendo en este paraíso, y sobre todo pues en las condiciones que está la cárcel. Así es. No, porque digo, no hay cárcel bonita, pero mira, yo creo, Norma, que hay muchos problemas que tenemos que atender. La falta de cohesión social, que sigue siendo muy importante. Ahora el tema de seguridad. Según estadísticas del INEGI, 93 de cada 100 nos sentimos inseguros en Cancún. Fíjate nada más, qué tristeza. Esa es, ¿no?, la percepción de la ciudad. Sí. En el tema de la movilidad, no, es Cancún ya caótico. Es un caos, ¿no? Y bueno, y seguimos creciendo y seguimos con esta… Sí, ¿no? Y no estamos haciendo nada para cambiarlo. Exacto. ¿No? Mira, a mí hay algo que a mí me de verdad me enferma mucho, que tiene que ver con la imagen urbana. Cada día rumbo al aeropuerto aparece un espectáculo. Yo no sé si le echan agua y salen así como… Cada día aparece un espectáculo. Ya los ponen de a doble. Así es, de, ¿no?, doble vista. El robo ahí, en la lana que estas personas que ponen sus espectaculares en la vía pública, aquí justo enfrente de aquí en una glorieta, hay 4 espectaculares, 5 espectaculares,
Les cobran 10, 15 mil pesos por espectacular. No, yo creo que te fuiste corto, mira. Bueno, imagínate. Te fuiste corto, sí. Que esa lana, pues no le entra al ayuntamiento, seguramente le entra a los políticos. Totalmente. ¿No? Pero qué tristeza nuestra imagen urbana, que la desperdiciemos así, nadie haga nada. Que denuncies y no pase nada, ¿no? Pues porque los que lo hacen son los funcionarios públicos. Qué tristeza. Por eso no pasa nada. ¿No? Qué tristeza. Entonces, bueno, mira, hay muchas cosas que hacer, también hay que decirlo, Cancún tiene muchas cosas maravillosas. Ustedes la saben, ¿no? Claro. Y bueno, regresando al tema político, pues sí, vamos a esperar nosotros el tema de los registros y pues a la campaña. Nosotros ya empezamos aquí en Benito Juárez, hemos empezado fuertísimo. En prácticamente una semana hemos armado una estructura sumamente importante entre los ciudadanos, entre el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano. Y creo que podemos presentar una oferta política importante donde todos estemos incluidos y donde podamos hacer cosas diferentes para acabar con justamente lo que estamos diciendo, ¿no? En el caso de Benito Juárez y la candidatura básicamente de José Luis Toledo, bueno, que ha habido muchos cuestionamientos, incluyendo la parte y la impugnación que hizo también Emiliano Ramos, ¿cuál sería qué sigue? Porque finalmente ya ahora está registrado como candidato a la alcaldía de Benito Juárez, pero en estas impugnaciones que finalmente se van a llevar a un acuerdo si se queda o no en la candidatura. ¿Cómo ves tú la situación? Nosotros ya ahí tenemos candidato, Norma, no nos vamos a mover de ahí, eso lo quiero decir muy claramente. Tendremos que agotar las instancias jurídicas y, bueno, pues el proceso formal de estar yendo ante las autoridades que tengamos que ir. Nosotros creemos que las cosas hemos hecho las cosas correctamente, no queremos ni sorprender a nadie ni hacer cosas indebidas. Vamos a esperar a ver cómo se dan los términos legales, no solamente para nosotros en el frente por Quintana Roo, sino todas las coaliciones. Está hecho claro. Esto un verdadero relajo, ¿no? Las coaliciones que primero se unen, después se agarran del chongo, y después no. Nosotros hemos caminado medianamente en orden y, bueno, vamos a esperar, te repito, el tema de la formalidad para pues ir tomando decisiones. Nosotros ya le dimos la vuelta a la página, ya tenemos candidatos y candidatas, tenemos que ir a la calle con ellos, porque pues hoy la gente no cree, y tiene razón en no creer, pero también tiene la obligación de involucrarse, ¿no? Es decir, a mí lo que realmente, digo, ahí sí, como esa es su opinión personal, repruebo, es que si no soy beneficiado, entonces voy a impugnar, porque a mí se me da la gana. Y no solamente eso, además de que impugno, y luego mando a mi mujer a que participe en la planilla de otra coalición. O sea, a ver, ¿cuándo? Eso es exhibirse de que quiero poder por poder, a como sea. Y si no me toca, arrebato. Pero bueno, ya en el sentido de estas impugnaciones, a ver, dime jurídicamente, vamos a hablar de tiempos, ¿no? Ahora Emiliano Ramos, leímos la nota que dice que esto apenas empieza. Entonces, él presenta otra impugnación. Los tiempos, ¿cómo van los tiempos? Porque también una impugnación lleva su tiempo y además ustedes todavía tendrían derecho, si fuera desfavorable, a irse a otra instancia. ¿Esto cómo va con los tiempos electorales? Bueno, mira, nosotros empezamos… O sea, llega un momento que todavía está en proceso y ya ganaste la presidencia municipal. Casi. Nosotros tenemos que iniciar campañas el 14 de mayo. Pues estamos en términos, obviamente… Miren, ellos tienen una ruta muy clara, ustedes lo saben, en la política es así, no podemos tapar el sol con un dedo, hay familias y parece que eso también es algo tétrico e irresponsable. A veces parecieran negocios familiares, ¿no? Yo no veo parece. Partidos ahí. No parecen, todo, ¿no? El lado ancho de este país son negocios familiares. Y en el caso, por ejemplo, del PRD, nosotros, yo en lo personal, pues he tratado de combatir eso porque… Pues, oye, si a mi hermano lo nombran director, a mi esposa la nombran subsecretaria, ¿no? Yeah. Y luego la mando de canto. Oye, espérame, por eso la gente ya no cree. Así ¿no? es. Por eso la gente ya no cree, pues, negocios familiares. Entonces, nosotros hemos combatido eso, lo seguiremos haciendo, porque ese espacio es el espacio de un ciudadano que tiene unas ideas claras, que puede ocuparlo y que no sea un negocio familiar. No de tu prima. No, claro. Mira, nosotros vamos a ir a la ruta, espero que haya prontitud en la resolución de las cosas, y bueno, mira, ahí sí no depende de nosotros, vamos a ir agotando, si hay alguna situación extraordinaria tendremos que ir al Tecro y después tendremos que ir a Jalapa, ¿no? Tenemos prácticamente 3 semanas antes de que empiece formalmente el tema de la elección, así que pues 3 semanas deberán ser suficientes para ya tener candidato,
o candidata, ¿no? En todo, o sea, o candidato, según donde corresponda. Y y en el caso de Benito Juárez, mira, es muy claro. Nosotros medimos, hicimos instrumentos de medición, así claro, que para eso sirven las encuestas. Claro. En el caso de Chano Toledo, le sacaba cabeza y cuatro cuerpos a Emiliano. Sí, ¿a quién quedó, ¿no? La gente? Pues, y y bueno, pues esa es una decisión que, de la gente. Que lo dice una encuesta, por eso, un es sistema de medición, claro. No es el partido está diciendo a quién quiere la gente, pues a este. Yo hubiera dicho, oye, Emiliano Ramos tiene muchas más posibilidades numéricamente, así lo dice una encuesta, hubiera quedado con Emiliano Ramos, por supuesto, pero no fue así, ¿no? Sí, entonces, hay que tener madurez política porque, pues aquí ya se ve la mala fe, por decirlo menos, de mandar a mi mujer a otra planilla, ¿no? De otro partido. Sí. Cuando siempre militó acá y de hecho siempre estaba en el PRD, o sea, su familia, ella, mira, todos. Podía haber puntos de vista diferentes, pero con eso sí que quemada, ¿no? Como quemando a mi esposa que se vaya a la planilla de Morena. Eso es vergonzoso y sobre todo falta de visión, Jorge, porque okay, yo a fuerza quiero ser candidato, pero ¿qué no estoy viendo las encuestas todavía, porque voy a decir que podría en un futuro, que todavía no tengo no es mi momento para ser presidente municipal porque las encuestas me tienen abajo. Entonces voy a ir a perder. ¿Para qué quiero? Uno debería ser el primero que no quiere hacer algo en lo que sabe que, o sea, tú te quieres subir a un avión a pilotearlo, ¿no, verdad? Porque no sabes. No, yo no piloteo. Imagínate a alguien que dijera, "No, yo a fuerza lo quiero pilotear." Pero oye, vamos todos en el avión. No, pero yo a fuerza quiero. Y mi esposa que sea la copiloto. Oye, nos vas a matar a todos, hasta a ti mismo. ¿Cuándo podrías tener un futuro? Pero la perversidad política no lo ve así, doctor. O sea, la perversidad política no es perversidad lo ve política, de que perdiendo ganan. En otra cosa política. Es que el beneficio no es para todos, es un beneficio personal. Ese es aunque el no tema. Gane, quedo de esto y entonces luego hago amarre y coloco a mis primos de los demás partidos. Porque es que es eso, o sea, vivir siguiendo, seguir viviendo la política. Su esposa está de candidata de Morena. Está en la planilla, registrada en la planilla de Morena. Es candidata también, es candidata en la planilla de Morena. Imagínense que por alguna razón entonces ahorita Emiliano Ramos fuera el candidato del PRD. Entonces, él es el candidato del PRD y su esposa es la candidata en la planilla de Morena. Y luego, su primo en el PRI, ¿o cómo va a estar la cosa aquí? Pues sí. Sí, así, desafortunadamente, esa es la imagen que hoy la gente pues se lleva. Pero prueba, realidad, además, ¿no? Claro. Y mientras, pues decidiendo espacios, y los políticos en ese tema, en vez de estar rápido solucionando los temas que realmente nos ocupan. Entonces, ese es el diagnóstico muy básico. Lo que yo invito a la ciudadanía es que esté pendiente de las propuestas, que critique, que proponga, que exija, ¿no? Que medite, que esté pendiente de las redes sociales, que realmente tengamos una sociedad participativa, porque nos cuestionan mucho el tema de la lana, que por cierto ese es otro tema es otro que tocaba, tema, también hay que tocarlo, que tocaba Norma. En esta dinámica perversa que tenemos en México, en donde a menor participación ciudadana, más lana para los partidos, ¿no? Decía, bueno, pues entonces la lógica habría que aplicar al revés. Participemos todos para que le quitemos lana a los partidos políticos. Está bien. Y también la sociedad participando e informándose. Porque mira, una de las críticas más grandes de José Luis Toledo es, era de Borges, borgista, ¿no? Y ciertamente, él participó en el gobierno de Borges, fue precandidato a la gubernatura de Borges, y uno dice, guácala, ¿y cómo ahora va a ser ahora nuestro candidato a la presidencia municipal? Pero tenemos que ver el esquema de las piezas, del ensamblaje, de cómo grupos que en determinado momento eran antagónicos, si los ponemos a funcionar juntos, le van a dar viabilidad al Estado. Y voy a un ejemplo muy sencillo, en equipos de fútbol, que a todo mundo le gusta el fútbol, la gran estrella del equipo adversario de mi equipo, mañana se viene a jugar con nosotros. ¿Cómo? Si era del otro equipo. Y es más, fauleó a los de mi equipo en el partido pasado. Pues sí, pero ahorita esa pieza puede hacer sinergia con lo que yo tengo y puede hacer que mi equipo sea campeón. Por supuesto que tenemos que vigilar muchas otras cosas, pero ya es un individuo ensamblándose. Ya no es la misma operatividad de antes y que puede ser algo positivo.
tenemos que entender todo esto para no quedarnos en lo visceral de cómo, si era el borgista. Pues sí, así viéndolo, así nadie lo queremos. Pero tenemos que ver cómo le podemos dar viabilidad a los grupos políticos en el Estado para que todos vayamos en una forma y funcionemos más como sociedad y podamos atender los temas tan, tan urgentes que tenemos. Entonces, esa es la visión para examinar cuando hay un candidato que antes decíamos guácala. Pero bueno, ese candidato, si va a ser grupo con lo, el gobierno del Estado actual y va a poder hacer que todo sea más viable, pues puede ser que le convenga a la sociedad. No, y mira, además en el caso de José Luis, a quien yo, fue mi adversario en la 14ª legislatura, tuvimos muchos desacuerdos, ¿sí? Muchos desacuerdos, de manera muy cordial, lo tengo que decir, aún en un gobierno complicado como la administración pasada, Chano Toledo siempre fue muy cordial, a pesar de nuestras diferencias de percepción y de… Siempre, bueno, pues el no, desde tu parte, yo la mía la respeto, nunca fue ni… No, no fue prepotente. También tengo que decir que fue el diputado mayor votado en todo el país, ¿no? Sacó 93,000 votos para su distrito histórico, ¿no? El récord, creo que el diputado más votado de todo el país históricamente ha tenido 100,000. Así que, bueno, pues gozaba o goza de una percepción diferente. Yo, en esta mecánica de traer gente… que efectivamente yo a Chano no le niego que tenga responsabilidad en la toma de decisiones, pero revisamos hasta con lupa porque pues, no queremos que no agarren y que un delincuente de claro, candidato, ¿no? Claro. Él no, jurídicamente no tiene ningún problema, esa es la realidad. Él tendrá que asumir pues algunas decisiones que tendrá que explicar eventualmente, pero pues la verdad es que sí hizo un trabajo en donde orgánicamente, doctor Norma, nunca dependió, porque siempre eran pues aspectos políticos, el presidente del Congreso, pues fue diputado federal, etcétera. Entonces, ya será la gente. Además, no es solamente él. Me decían, es que nos quita el discurso antiborgista, espérame. A mí eso no me lo quita ni me lo da este muchacho, claro, ¿no? Claro. O sea, claro, los que nosotros teníamos claro, que ir, o los que exigíamos que estuvieran en la cárcel, claro, muchos ya están ahí, inclusive, claro, incluyendo al exgobernador, y los que faltan. Entonces, no le puedo achacar que con una sola persona se nos quite el interés de hacer las cosas correctas. Claro, claro, porque además, el que la gente hoy esté en la cárcel no tiene que ver con solamente los que se fueron, también con los que están, porque es un mensaje claro, ¿no? O sea, la sociedad, no este gobierno, la sociedad ya no quiere permitir ese saqueo para este Estado. Así es. Entonces, estamos haciendo un ejercicio, estoy seguro que vamos a ganar, estoy seguro que vamos a presentar un programa de gobierno importante para todos los municipios donde gobernamos o donde vamos a gobernar, que incluyan plataformas de libertad de expresión, de respeto a la diversidad, respeto a la mujer, a decir sobre eso, es decir, donde nosotros gobernamos como partido de izquierda, y también tendremos que acompañar a nuestros compañeros del PAN en donde ellos encabecen y con Movimiento Ciudadano e ir encontrando medias que nos permitan avanzar, ¿no? Esa es la realidad, un resumen de manera pragmática de lo que hoy tenemos en o lo que vamos a tener en las boletas, y bueno, pues seguramente seremos la mejor opción, yo así lo creo, porque pues mira, en el caso de Benito Juárez somos un grupo que generacionalmente ha ido avanzando, yo estoy muy contento, hoy que es el cumpleaños de mi ciudad, yo aquí nací. Entonces, pues yo creo que sí ya es hora de que pues podamos nosotros tener la responsabilidad y aportar nuestro granito de arena, Norma, doctor, porque tenemos que estar poco tiempo en la política, igual es algo yo creo de convicción, porque si no, al final y después de varios ciclos, terminas convirtiéndote en lo que inicialmente combatías. Claro, ¿no? Es cierto. Entonces, tienes que estar poco tiempo, tu ciclo debe ser muy efímero en la política. Y aunque pues estamos jóvenes, ¿no? Pues yo creo que ya pues hay que moverse en la rápido. Política representativa directa, porque uno seguirá participando en la política toda la vida si realmente entiende lo que esto significa y lo, exacto, que queremos que todos los ciudadanos hagan, ¿no? Entonces, yo ya no soy el representante directo, pero momento, en la política voy a estar toda mi vida. Exacto. Y voy a tener y me voy a parar y le voy a decir al representante popular, hey, no se te olvide, me representas a mí, eres mi empleado y tienes que irte por acá, es lo que queremos, ¿no? Así eso es lo que nos va a dar esa fuerza precisamente. Y hablando de números precisamente, ahora les dieron a ustedes, ¿qué les están señalando por parte del YECRO? ¿Es el YECRO o el INE? Mira, la verdad es que es algo que yo tengo que decir. Lo denuncié hace un año,
desafortunadamente por malos manejos de la anterior directiva del partido, se hicieron gastos que no se justificaron, ¿no? Okay. Y el INE pues nos requirió, cuando yo entro, desafortunadamente el proceso ya iba avanzado en el tema de la solventación. Entonces ya no puedo yo solventar, sino entrar a una dinámica de litigio, de un tema jurídico. Al final pues ya no tuvimos los instrumentos para desvirtuar las acusaciones del INE. Y bueno, nos empiezan a descontar pues el 50% de nuestras prerrogativas. Wow. Que es, nosotros recibíamos 500 mil pesos para el estatal mensualmente, uh-huh. para todo el estado, y ahora pues, nos van a depositar, o nos están depositando 250 mil pesos, ¿no? Con eso hemos nosotros estado funcionando, pues he estado pagando las rentitas de las municipales, ¿no? Ahí está crédito. Pero bueno, sí nos pega, porque pues sobre todo en el tema de la capacitación, de la formación de nuevos cuadros, ¿no? De la impresión de cosas. El PRD es un partido que intenta siempre estar a la vanguardia en la impresión de libros, en el tema didáctico. No, no podemos hacer nada de eso, porque pues se nos está quitando esta prerrogativa, que déjame decirte que la última vez, o la primera vez que Emiliano tuvo la presidencia y nosotros entramos con Julio Lara, hubo una multa de 800 mil pesos que tuvimos que solventar por malos manejos. Se va Julio Lara, regresa Emiliano y nuevamente tenemos unos malos manejos por parte de su gente en el partido, y ya ahora que nosotros estamos solventando otra vez, pero pues eso es lo que decíamos. Pues qué bueno, o sea, no le hicieron candidato, pues, imagínate. ¿Cómo, la dirección, no? De recursos ahí en Benito Juárez. Si hasta en el partido se perdía el dinero, imagínate. ¿Cómo, cómo, no? Entonces es una situación en donde, además no es dinero mío, es dinero de los ciudadanos, claro, ¿no? Donde cada centavo tiene que tener una justificación, tiene que estar bien solventado. Y bueno, yo me he cansado de decirlo. En su momento yo pedí al Comité Ejecutivo Nacional una auditoría, porque cuando me entregan el partido me lo entregan sin sillas, sin mesas, sin... pagaban un lugar de 26 mil pesos de renta. O sea, la verdad es que muy mal administrativamente, pues nos obviamente hemos puesto en orden esa situación, pero pues es lo que ustedes comentan, ¿no? O sea, no podemos ser candil en la casa y oscuridad en la calle. Claro. Bueno, o sea, no puedes aquí, hablar y decir. Oye, aquí no fueron candil en la casa y oscuridad en la calle, fueron oscuridad en la casa y oscuridad en la calle. Pues está peor todavía. Pues, imagínate. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. No puedes hablar realmente de lo que estoy cuestionando, por ejemplo, en el caso de Chano. O sea, decir que los cuestionamientos, cuando tú tienes la cola muy larga. Y eso que es poquito, ¿eh? Porque digo, hablando de dinero, pues es realmente poco. Claro, pero claro, finalmente es una traición a la propia militancia de este partido. Sí, pero el que roba poquito porque no hay mucho, cuando hay mucho roba mucho. Entonces, bueno, quien sea, ¿no? Por supuesto. No debe ser. Y bueno, nada más repasar, porque estamos hablando ahorita del PRD, que el candidato del PRD, de los candidatos del PRD ahorita, no son los candidatos del PRD, es el PAN también, del PRD. Y de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, ahorita lo enfocamos como PRD, pero realmente son una representatividad de estos tres partidos. Pues así que, Jorge, manténnos informados de todo lo que está sucediendo, porque bueno, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Pero sí es importante que la ciudadanía sepa con claridad lo que está sucediendo y las traiciones que se han venido dando en torno a todo esto. Imagínese usted el llegar a dirigir los dineros de este municipio. Bueno, es algo que están realmente ahorita en la rebatinga los partidos para poner a sus mejores cuadros y que realmente esos cuadros sean los más viables en este proceso electoral. Y sobre todo, que la ciudadanía participe, que eso es lo primordial. Sí, por supuesto, Norma. La verdad es que hay que hacer un esfuerzo, todos, y hay que involucrarse. Necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres que realmente quieran involucrarse en la política ahora por ley y por acciones afirmativas de los partidos. Necesitamos incluir jóvenes, necesitamos incluir mujeres. Y la verdad es que yo hago una atenta invitación a todos a involucrarse en el tema de la política, a decidir en su comunidad, a ser factores de cambio. Van a encontrar una respuesta positiva. Yo les agradezco infinitamente la invitación. Los felicito de verdad por estas instalaciones. Y las veces que aquí nos inviten, aquí estamos molestando gente. No, al contrario, más bien informando para que la gente sepa y tenga conciencia de cómo vamos a votar ese próximo 1 de julio. Y evidentemente la consulta ciudadana es precisamente eso,
para motivar a los ciudadanos a que vayan a las urnas en esta próxima elección. Así es, nos vemos en la calle porque vamos a estar caminando con los candidatos en las propuestas. Les vamos a robar 30 segundos, nada más escúchenos, a todos los candidatos de todos los partidos, y la verdad es que tomen su decisión en base a cómo sienten las propuestas, a los candidatos, a la experiencia. Yo estoy seguro que en el frente los vamos a convencer, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge Aguilar. Gracias. Presidente del PRD aquí en el estado. Nos despedimos. Rodrigo. Nos vemos el lunes. Primero Dios. Aquí estaremos. Pásenla bien este fin de semana. Muy buenos días. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la